todo lo que ocurrió anoche. Oh, yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos. Está aquí en Sucedió Mientras Dormías, con Don Cheto al aire. ¡Feliz jueves! Está escuchando Don Cheto al aire completamente en vivo, ya 3 de febrero, 13 minutos después de la hora de esto. Eso se dio mientras dormía. Vamos a comenzar con la situación esta, Don Cheto, que tristemente apenas revelaron la situación de un aficionado de los 49ers que está en estos momentos en coma por una aparente paliza fuera del SoFi Stadium durante el campeonato de fútbol, Don Cheto. Actualmente, Daniel Luna, dueño de un restaurante precisamente de Oakland, está permaneciendo hospitalizado en el Centro Médico de Harvard de UCLA, en lo que la policía de Inglewood dijo que era un coma inducido médicamente. Él tiene 40 años de edad y fue descubierto en el suelo por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Esto sucedió a las 4 de la tarde, después del juego de los Rams y los 49ers. Eso fue lo que dijo el teniente de la policía. El personal de la sala de emergencia de Harvard UCLA notó lesiones que sugerían que Luna había sido atacado, Don Cheto. Imagínese esta situación. Ya se han de haber echado ahí unas alegatas por cosas de irle a los equipos, que ya ha pasado, y también Los Ángeles estuvo ahí envuelto en ese jale, hombre. En el béisbol también, así, no. Pero en todos lados pasa, ¿eh? En todos lados pasa, pues, pero hombre. Pero pues es en verdad necesario, Don Cheto, o sea, llegar hasta ese punto. Pero es que mira, la gente echándose unos alcoholes, porque es lo que más venden en los estadios. No, hombre, sales enojado porque perdieron y empiezas a ver uno de Los Ángeles, y de Los Ángeles sale picudo, también anda borracho. Y bola. Sí, pero ¿verdad? Pues, ¿dónde está seguridad? ¿Dónde está gente que esté coordinando ahí que no se dé cuenta de eso? Pero no, bueno. Pues es que tú, es que es una. Son 70,000 personas las que le caben ese jale. Pues si 70,000 se pusieran a pelear, no hay la seguridad para detenerlos. O 60,000, o quién sabe cuánto. Porque, ok, fueron 70,000 cuando tuvieron los Bookies. 77,000 le caben. Cuando estuvieron los Bookies fueron 70,000. Pero porque no había emparrillado, ahí no estábamos sentados todos, fue también. Pero 77,000 es la capacidad del software. ¿Cuánto, Chino? 77. ¿Cómo? 77,000. Estoy como, güey, diciéndole 77,000. No, se te entiende, güey. Ah, ¿cómo no? 77,000. 7. Dije 77. Dice 77,000. 77,000. Tú nomás dices, oye, No es cierto, 77,000. Hoy lo pues. Ok. Pues muy triste esto. ¿Qué más, Chinel? Oigan, pues yo les quiero hablar que se pronostican 6 semanas más de frío. Oye, tú ya. No, man. Ya. Déjeme a mí primero porque él va a hablar de clima. Sí, no, espérese. Si ya vas a ver puro clima, mejor decimos, y vamos al clima con el Chino. Es que, espérese. Es algo bueno, podemos decir. Es que ayer fue el día de la marmota y ya salió Phil, la marmota, y no vio su sombra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no ve su sombra, son 6 semanas más de frío. Entonces, es una tradición en Estados Unidos que se ha hecho desde 1887. Ajá. Y bueno, salió la marmota, no vio su sombra. Okay. Esto significa que son 6 semanas más de frío. ¡Prepárense! Bueno, nomás conste. Te pido un favor. Si vas a decir cosas de temperatura. Últimamente ya tienes como una semana entera de puro clima, hijo. O sea, no ha visto la tormenta que ha pasado, la que le dije, hombre, está bien gacho. Por eso está bien gacho. Por eso digo, si vas a decir puro clima, conmigo está bien, ¿eh? De hecho, creo que necesitamos una chica del clima. Pero avísame, por favor, para presentarte bien, hijo. Porque luego tienes la esperanza de entender, sí, no. Tú de que agarras una cosa, la agarras toda la semana. ¿No has notado eso? Sí. Agarra muertes de niños y toda la semana, otro niño muerto y otro niño muerto. Ah, ¿cómo crees? Sí, de verdad, güey. Tiroteos. Luego agarras tiroteos y te agarras. Y luego agarras dinero. Cheques y toda la semana. Y ahora agarras el clima y llevas toda la perra semana hablando de tormentos, vale. Pues sí, es que ayer salió la marmota y no vio su sombra. Por eso, y además hablas de la marmota como si todo el mundo supiéramos qué es. Debemos de contar. Te lo acabo de explicar. Es una tradición que se ha hecho desde 1887, cada 2 de febrero, si la marmota sale y ve su sombra, quiere decir... ¿Pero cuál marmota? Bueno, hay una compañía que a eso se dedica,
Incluso la marmota de este año se llama Phil. ¿Qué es marmota? Dice. Un entonces, animal. ¿Por qué no lo vende así como? Señores, hay una vieja tradición estadounidense, dice que habrá 6 semanas de frío intenso. Algo así, pues tú das por hecho. Adelante, Isaías, ya no quiero estar alegando. No, pues. Ay, don Cheto, por otro lado, una persona murió y al menos otras 5 resultaron heridas en un tiroteo registrado en un autobús Greyhound en Los Ángeles, en California. El miércoles por la noche, dijeron las autoridades, los disparos estallaron a bordo del autobús que estaba estacionado afuera de una tienda de conveniencia, de una Walmart para ser exactos, en la ciudad de Oroville, alrededor de las 7:35 hora local, según la oficina del sheriff del condado de Wood. Quiero comentarle, don Cheto, que una víctima murió en el lugar y 5 más fueron baleadas. Afortunadamente, la persona que los baleó, la persona que generó los disparos, corrió hacia la Walmart y ahí fue arrestado la noche de ayer. Los testigos llamaron al 911, llegaron, hicieron un operativo y pues afortunadamente dieron con este maleante que pues nada más por su gusto baleó a 6 personas. Desafortunadamente, una murió dentro de este autobús. ¿Cómo ve? Oh, hijo, mira, hombre, qué cosas. En un Bass Depot, pues, que le decimos acá Bass Depot. Señores, en otra noticia, y esta es la que debió decir el chino, pero bueno, salió con la marmota. Esta tormenta de que golpeó el centro de Estados Unidos, se cancelaron ayer, nomás 1,600 vuelos. Así está la cosa. Tormenta invernal que afecta todavía hasta ayer en la noche a millones de estadounidenses con una mezcla de lluvia gélida y nieve en el centro de Estados Unidos, provocó la cancelación de más de 1,600 vuelos, el llamado de gobernadores a no salir a carretera y el cierre de las escuelas. Gran número de estados han tomado este tipo de medidas, como desde Nuevo México, Colorado, Maine, están bajo alerta y avisos por tormenta invernal. Todavía ayer en la mañana se registró granizo, nieve y lluvia heavy en Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana y Michigan. Es posible que cayera más de 30 centímetros de nieve en Kansas, Missouri, Illinois y Michigan para cuando hubiera pasado la tormenta justo después de otra el fin de semana pasado que provocó unas condiciones muy similares. Se la están viendo ahora sí que no muy negras, pero sí muy blancas por allá en estos estados. No manches, bravo señor, qué bonito. Eso es importante, saber que nos están cancelando vuelos. Pero la marmota. Señor, la marmota. Todos han escuchado esa traición de la marmota. Resulta que yo no he escuchado nunca. ¿Verdad, no, Dios? Mira, no es por tirarte tierra, hijo. Serio, Pedro, era por mi hijo. Nunca había escuchado yo ese jale. Ni yo. ¿Nunca? Ni yo. No, nunca. Ferrari. No, es que tú das por hecho. El Ferrari que estaba pregunte. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gordota? ¿Qué es la gordota? Ah, preguntando qué era la gordota. Ajá, no puedo creer. Neta, no puedo creer. Tú 15 años en la radio y no sepa las reglas. Exacto, no puedo creer que 15 años en la radio ustedes y no sepan qué es el día de la marmota. Hombre. Yo sé que es una marmota porque yo parezco marmota. Si no fuera por eso, no siquiera. Pero tú das por hecho. No des por hecho. Señor, cada año hemos hablado del día de la marmota que no sale. Cierto, no hemos hablado. ¿Cuándo, perras? Ahora resulta que ya se les olvidó. Fuera la perra, esta cara y risa. ¿Cuándo hemos hablado del día? Malditas drogas, chino. ¿Cuál marmota? Yo apenas ayer supe el de la marmota porque escuché en noticias. Ya ve. Bueno. Pero ayer dije. A ver, pero lo escuchaste en noticias. ¡Gracias! Saqué una buena noticia. Pues. Pero había muchas noticias. Mira, te voy a decir las noticias que hay. No, guárdela para notiche, guárdela. Ahí te va. Te voy a decir, guacha, las noticias que hay. Te voy a decir los encabezados que hay en internacional. Ahí te va. Huyen de violencia y los matan. Matan a 60 personas a machetazos en un campo de refugiados del Congo. Adiós al cubrebocas en Europa. Busca Biden reducir 50% las muertes por cáncer. Mueren 17 en Argentina por cocaína adulterada. Cancelación de los vuelos, la que dije yo. O sea, hay bien hartas y tú sales con la estúpida marmota. Sí, el ejército de Ucrania tiene armas de 1970. En Nicaragua cancela la operación de 5 universidades. Hay rete bien muchas. Biden envió 3,000 tropas a Rusia. Y tú sales con la marmota que no se vio su sombra. No, sí la vio. Hoy lo pues, vale, yo ya no puedo. Yo ya sí la no vio, puedo. A ver. Dijiste que no la vio, por eso. Que sí la vio. Por eso son 6 semanas más de frío. Ah, ya vamos a regresamos, Valota, regresamos. Respire profundamente, venga. Ahí.
¿Por qué tú, hijo, si tú eres el productor y amante del señor Elvin, ¿por qué no le das tú las noticias, vale? Señor, noticias. Ese hombre no tiene remedio y el culpable de todo esto es usted. No más le digo. Ay, usted. ¿Por qué? Usted creó este monstruo. Ah, ignorantes, vayan a conocer la marmota. Usted ha creado este monstruo. Vámonos, señores. Pues andaban rifando al marido, a ver si Carmela me rifa a mí. Yo creo que se acaban los boletos. Oiga, don Cheto, ¿hasta dónde llega la toxicidad? Resulta que se volvió viral esta nota porque, en verdad, pues este ganadero de 37 años, John McAllister, así se llama, que es un residente, de hecho, de neozelandés, pues se fue de viaje de pesca improvisado y su esposa, como venganza, porque no le pidió permiso, no le dijo nada, lo sacó a una subasta por internet, hasta con gastos de envío gratis a través de una plataforma que se llama TradeMe. Los medios locales hasta cubrieron esta noticia porque en verdad dice que más de 200 personas se interesaron por esta subasta, que con 12 ofertas alcanzó un precio de 66,333 dólares, señor. La subasta por Mario. Ok, sí. Bueno, primero vamos a hablar de la subasta, luego tengo un comentario, güey. A ver. Ahí te va, la subasta. Bueno, a lo mejor era buen marido. ¿Tú crees que si Carmela va y me vende, yo nomás le pido un favor a Carmen? Que diga mis cualidades, porque está vendiendo algo. O sea, que diga, vendo hombre bueno, trabajador, detallista, cantante, así de comer, no te hace de panchos, de nada. O sea, que diga mis cualidades y te apuesto que más te dio una dice, ay, 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 deja comprar, está bien barato. Sí, voy a querer. Y va a querer, ok, y esa es mi opinión. Ahora, la otra opinión, la que no te va a gustar. ¿Qué? Ya van dos notas que das tú, porque también te voy a regañar. Regáñeme, donde regáñeme. Los hombres son los que están allí sufriendo ciertos abusos. Y tú estás... ¿Cuál fue la otra? La del que llevaron a vacunar amarrado. ¿Ah, es ayer? Entonces, si yo hubiera dicho esas noticias de llevó a su esposa amarrada o la rifó a escondidas, ya verás de estar tú echando una camioneta encima. ¡Viejos puercos! ¿Le puedo decir algo, señor? Sí, señorita. Yo tengo la delicadeza de todos los días tenemos un chat de producción en el grupo y yo envío mis notas. Si a mí se me aprueba cada noticia, porque pido permiso a mi productor, se la propongo a usted, a todo el grupo. Es la única. Que soy la única en el mendigo grupo que pone ahí las notas. ¿A quién se la mandas? Yo estoy al grupo de Don Cheto. Tú también ahí estás. Entonces, ¿a qué andas por un memes? Al grupo de Don Cheto, yo pongo todos los fillers de todos los días, sugerencias. No, yo también estoy de acuerdo que sí las digas. Gracias. Pero de todos modos, pura de esas buscas, pues también. No, le mando diferentes opciones. Puro abuso masculino. También tú, ¿qué onda allí? Entre marmotas y abusos masculinos, este programa se la pasa. No, yo le estoy explicando una noticia, nadie sabía que era una mendiga marmota. Ah, ¿cómo no? No, yo apenas aprendí lo que era una marmota apenas. Más de cuenta yo, pero un animal. No has vivido. No, una marmota. No he vivido. Nomás bueno, esto está bien. Entonces, siguen los abusos. Entonces vamos a hablar de la chica del clima, el chino, y... El abuso a los hombres. La abusadora de hombres, Giselle Bravo. Así ya van a ser, hombre. La abusadora. La abusadora. Hombres abusados con Giselle Bravo. Ahora, ¿quién abusaron? No, pues agarraron un hombre y quién sabe qué. Así está la cosa, hombre. Bueno, son 33 minutos después de la hora, estamos en vivo en este programa. Ayer jugó la selección mexicana, ganamos por un penal muy dudoso. ¿Por qué dudoso? Pues porque según no era pues penal. Pues no era penal. Y nos dieron el penal y ni siquiera jugaron al VAR y está dudoso. Está dudoso, pero por lo caído, Está dudoso, estuvo dudoso. Mire, nomás le digo, cuando es dudoso y nos conviene, qué bueno. Así nomás la ciudad, no, pues, pero pues ya ves el árbitro, ¿no? Pero pues ya marcó. Ya marcó, pues uno qué. Como es Tito Padilla, cuando le conviene. Pues que
los partidos se ganan con goles, como caigan, ya no fuera oro, no, porque... No. Bueno, señores, ya regresamos. Buenos días. Don Cheto, al aire. Oigan, saludos a la gente que ya está de temprano escuchándonos en todos los lugares donde llegue este programilla. Le mandamos un saludo, ¿vale? Saludazos a la gente que ya está ahí puesta, a mi compa Camex 90, que desde temprano ahí está echándole ganas. Don Cheto, no regañen a mi chino. Lo de la marmota, hasta Obama lo dijo en un discurso. Gracias, sí, gracias. Está bien, está bien. No defiendas lo independible. No regañen al chino. Todos los años se habla de la marmota. Ah, sí. Gracias. Lo han hablado antes, Julio, Leo Castro Luján. Leo, no defiendas lo indefendible. Tiene su séquito chino, Sí. Su séquito tiene ahí de gente. Son como seis. Saludos desde Iowa, Don Cheto. Dígamos, por favor, ¿cómo se dice? Sucedió mientras dormía en inglés, Rico Padilla. Y happy while you're sleeping. Happy while you're sleeping. Yo tenía mucho sin decirlo, viejo. Happy while you're sleeping, así se dice. Pasó mientras dormía. Y happy while you're sleeping. Como quiera que sea. Saludos a Miguel Martín y Chávez, que desde temprano mandó un mensaje también. Y a toda la gente que ya está ahí puestota desde temprano en redes sociales. Así, fíjate, qué palabra tan moderna, redes sociales. Uh-huh. ¿No? Están allí. Y a todo el Chino Nation, que se hace presente cuando le tocan al ídolo de ídolo. Señor, es que como que algo traen contra mí, díganmelo, ¿es porque estoy creciendo y lo estoy opacando? ¡Ah, Chino! Cálmate, Kiko. Kiko el chavo. saludos, Don Cheto, desde aquí andamos, Brian Cabrera. Nos manda un saludo, no dice de dónde, pero hasta allá. Saludos, Brian Cabrera. Que también están desde temprano escuchándolo, ¿no? Ok. Como quiera que sea. Bueno, ahora sí, después de esta ristra de saludos, vamos a regresar con el doctor Papi. Hoy no va a haber pujidos, dime. El doctor Papi nos pone dos temas en la mesa y quiero que usted decida de qué vamos a hablar. El primero de los temas es la salud mental, ahora sí que referente a lo que le pasó a Miss USA. Y por otro lado, la vacuna de los niños o de ya los menores de 5 años vacunados. Entonces, ¿de qué quiere hablar con el doctor Papi? De la salud mental, ya mucha vacunadera. Muy bien. ¿No? Ese es el tema del doctor Ilan Shapiro al regresar. Ahorita los que tienen niños chiquitos, ¿por qué no? Y los que andamos mal madreos de la mente, ¿por qué no? Ven. Es que ambas son importantes. ¿Por qué prefieren hablar de la vacuna? O nos vamos a hablar de la salud mental, señores. Regresamos. Don Cheto. Vámonos, pues ya estamos en vivo, señores. Una hora más de programa, ¿cómo estamos? Buenos días, desde la bonita ciudad de Burbank, California. Pues bonito Burbank, no me gustaría vivir en Burbank porque está muy caro, pero es bonito Burbank, California. Sí, es bonito, la verdad sí es bonito. Sí, está muy cariñoso, pero como quiera que sea. Y en esta hora le damos la bienvenida al doctor Ilan Shapiro, que está con nosotros, y el día de hoy tomaremos un tema muy importante, que se trata de la salud mental, hombre. Pues, una cosa que entre más pasa el tiempo, la modernidad nos ha orillado a ponerle más atención más atención a una cosa tan grande como la salud mental, que luego de repente no le poníamos tanta atención en tiempos pasados, pero ahorita ya es una prioridad, ¿sí o no, doctor Ilan Shapiro? Don Cheto, la verdad, un gusto estar con usted y con todo el equipo, y la verdad, sí, hemos visto muchas veces ahorita, y sobre todo con la pandemia, de que pues número uno, me da cierto gusto, y van a decir, ¿por qué? Porque
todos nosotros tenemos sentimientos y aunque seamos súper machototes o súper mujeres, también todos tenemos un día con que nos sentimos medio tristones, un día que tenemos como miedito de las cosas que están ahí afuera y sobre todo ahorita con todo el cambio de la economía, con la chamba, con el Omicron, con las vacunas, con tantas cosas que pasan por nuestras mentes por proteger a nuestros hijos. Y aunado a todas las cosas de habernos movido de un país a otro y anexamos también de que esta vez la familia está en otro estado, hay muchas cosas y la verdad todo eso pues va creando mieditos y cositas dentro de nosotros y pues si le agregamos un poquito más de estrés y ansiedad, nosotros podemos empezar a sentir tristes, ansiosos y con otras cosas más y desgraciadamente nosotros como latinos muchas veces se nos olvida que podemos pedir ayuda. Sí. Y que esto le pasa a todos y que somos humanitos y que esto es parte de lo normal de sentir. Pero si nos creemos ahí todos súper, súper machotes o súper mujeres, la verdad, perdemos muchas veces la oportunidad de ayudarnos a nosotros y ayudar a nuestra familia. Efectivamente, doctor Ilan Shapiro, tenemos, yo creo que la raza, pues los latinos, nosotros somos los que menos atención le ponemos a la salud mental. Y somos los que más andamos ahí con achaquis, ¿no? Entonces, yeah. Con cositas que, pues, ¿quién sabe qué siento? Como que yo recuerdo que mi madre, fíjate, mi madre, ella decía, la escuchaba yo decir a veces que platicaba con otra señora, yo chico, decía, ay, pues, ¿qué es la que traigo? A veces quiero arrancar como loca. Pues era ansiedad, jefa. Uh-huh. Hasta ahora te das cuenta que era ansiedad, ¿no? O esta huevona, ¿cuántos en el rancho a mujeres que están oyendo ahorita no les sea su mamá? Esta huevona que nomás te quiere estar acostada, pues trae una depresión, son a su hija, pero pues también la ignorancia fue ranchera, ¿qué iba a saber qué eran esos términos, no? Y así andamos ahorita, doctor Shapiro, andamos esto, lo otro. Yo tuve una recaída muy fea, no de ninguna manera me da pena contarlo, pero yo ando bien recaído por allí de... como desde septiembre, no, como desde agosto hasta todo, como hasta diciembre, anduve bien, bien. ¿Fue un buen tiempito? Un tiempón, uh-huh. Andaba bien triste, pero yo era muy, muy activo, o sea, sacaba mi trabajo y todo bien, pero ya cuando llegaba yo a solo en mi soledad, ya en la casa, traía una desatín y re feo, pues, uh-huh. ¿No? Pero pues ya pues empecé ahí a platicar con un psicólogo y ahí ando ahorita, mire, una piedrita, me hace falta el zapato para no andar tan a gusto, hijuela. Ahora, por ejemplo, doctor, hablamos de la salud mental, que hay que cuidarnos, hay que ir, pero pues es caro ir a un psicólogo, ir a ese tipo de ayudas, es caro y las aseguranzas no lo cubren. Algunas sí lo cubren algunas sesiones. Chino, tienes toda razón, mira, muchas veces nos da, no, primero quitar el estereotipo de miedo de, o sea, que pedir ayuda, porque puede ser ayuda con el compadre y comadre, simplemente levantar la mano y decirle a nuestra pareja, a nuestro mejor amigo, a nuestro compadre y comadre que algo no está funcionando bien y que estamos preocupados por nosotros mismos, es lo primero, y si nosotros, y otra cosa más, si nosotros vemos al comadre o a la comadre también sufriendo, hay que decirles, estoy aquí para ti, tal vez no lo quieres ahorita, y tal vez a nosotros que estamos en la depresión y la ansiedad nos vale un carajo. Uh-huh. Pero decirles realmente aquí estamos, eso también ayuda. Lo siguiente es que, por ejemplo, ahorita hay una, y voy a irme al otro lado completamente, hay una línea de salud mental que de hecho van a ser tres dígitos, que es el 988, que opera en la gran mayoría ahorita de Estados Unidos y ya para todos Estados Unidos va a ser para el próximo año, que es una línea donde usted puede hablar directamente para ayuda aguda. O sea, me siento muy mal. Me quiero hacer daño, uh-huh. O alguien se quiere hacer daño y necesito saber qué hacer. Ese tipo de ayudas siempre hay. Y también, por ejemplo, muchas veces para esa parte aguda, pues hay que pensar. Muchas veces decimos, no, pues, ¿para qué voy al hospital? No, también se vale. Vayan a urgencias y digan, o a emergencias, digan, pues que me siento muy mal, estoy muy deprimido, ansioso, necesito ayuda. Y también ahí les pueden dar mínimo la parte inicial de esa ayuda. Y, lógicamente, hay muchísimas clínicas el chino comunitarias que tenemos psicólogos, psicólogas, aunque sean a poco tiempo, mínimo para sacar el bache. Y también hay otra cosa increíble, específicamente en California y también seguramente hay en Texas, en Nueva York y otros lados más donde nos escuchan, que se llama, en California el nombre es Cal Hope, y prácticamente hasta un se puede meter al sitio web y tienen teléfonos, ayuda y hasta gente en línea que les puede ayudar con cualquier cosa que tengan. Sí, y hay mucha desinformación en torno a la
a la salud mental. El doctor Lobo tiene uno la ¿cómo se llama? La idea de que ay, ando triste y voy a ir con un psicólogo y a la primera me va a decir qué es qué hacer y ya no. Ahí dependiendo el sapo de la pedrada, si usted uh-huh. dependiendo del nivel de ansiedad o depresión que traiga o de problemas, va a durar sus sesiones. Usted puede estar en terapia 3 años. ¿A poco sí, Don Chito? ¿Cómo puede alivianarse en 4, 5, 6 sesiones que de volada vas ahí? Ahora, el psicólogo no necesariamente te dice qué onda. Uh-huh. El psicólogo te va haciendo ¿cómo? Las preguntas correctas donde tú vas encontrando las respuestas. O sea, no es como que el psicólogo tiene un manual y dice, a ver, tristeza, sí, mire usted, vaya, sálgase a correr 2 horas al día y luego medita 15 minutos y se come usted una papaya. No, no es así. No, Don Cheto tiene toda la razón y yo sé, lo que pasa es que, digo, cada uno de nosotros cargamos nuestras propias cruces y las llevamos por mucho tiempo de muchos lados y actuales y pasadas y así. Uh-huh. De hecho, hay una cosa que se llaman eventos adversos de la infancia, que en inglés se llama ACEs, que uh-huh. es justamente cosas que te pasan cuando eres chiquito o chiquita y lo llevas, o sea, que si viste que tus papás se pelearon o uh-huh. te pasó algo feo y hubo violencia sexual o familiar o física contra ti o bullying contra ti en la escuela y se van acumulando esas cosas y al momento que nosotros vamos ya siendo adultos cargamos esa cruz y muchas veces, y este es a donde tenemos que realmente reflexionar, le pasamos esa cruz a nuestros hijos o a nuestros familiares. Y eso es cuando ya aparte, o sea, eso, reproducir cruces es como dar COVID, no se vale. Sí, porque ayer platicábamos con nuestro motivador Luis Herrera y hablaba de la comida y la relación que tenemos con la comida, doctor, y decía, si tú le creciste en un entorno, en una familia donde había mucha escasez de comida y tus papás te decían constantemente, pues a ver qué comemos hoy, a ver mañana qué, lo más probable es que tú seas gordo de grande, porque vas a estar comiendo siempre, porque ya está en tu cabeza una idea de hay que comer ahorita, porque al rato, quién sabe, ¿no? Y así está la cosa, así está la cosa. Esas son las cosas que en terapia es cuando afloran eso, lo que te sacan allí. Te van escarbando, hasta sacarte unos recuerdos muy dolorosos, por cierto. Terapia no es fácil, señor. No, hay que decirles a la gente, doctor, la terapia no es fácil. Es muy difícil. Son momentos difíciles de enfrentar. Completamente, Don Cheto. Y es como correr un maratón. O sea, se tiene uno que empezar desde un principio. Y empezamos caminando, empezamos corriendo. Si queremos correr 50, o sea, medio un maratón completo de un día para el otro, la verdad, nos va a ir muy mal. Uh-huh. Y esa es la importancia de esto. Y es un tema difícil, es un tema que tenemos que platicar, es un tema que deja mucho que desear, pero la gran mayoría de las personas que empiezan el proceso, que levantan la mano, pues están mucho más cerca de buscar una solución para ellos y su familia. Y muchas veces estamos solos chambeando de este lado de la frontera y no tenemos tanto apoyo, o nos sentimos simplemente solitarios porque ya el compadre o la comadre está en otro lado, o la mitad de la familia está aquí y otro está allá. Entonces hay muchas cosas que nos pesan, aparte de las cosas normales de la vida, de chambear, los niños, los problemas de diario, los problemas de la pareja. Sí. Entonces, sería cuestión de sí tomar cartas en el asunto y de verdad dar ese paso, buscar las alternativas, porque estoy seguro que sí las hay. Uh-huh. Si es cara la terapia, si es cara. Ahorita mucha gente está optando por agarrar terapeutas mexicanos y te andan saliendo en 30, 40, 50 dólares o poquito más de 50, pero nunca más de 100. Y tener terapeutas de otro país y hacerlo a través del Zoom, ¿no? También es una buena opción, y yo lo digo en este sentido porque no hay tanto terapeuta en español, no hay tanto como debería de haber. Uh-huh. Es un campo que todavía el latino no está un poco virgen, muy cerrados también nosotros. Entonces al rato va a haber muchos en español, ¿no? pero también puede optar por buscar a alguien allá en México, ¿no? En su país, ¿verdad? Que pueda ayudarlo. Incluso puedes tener un psicólogo de Argentina. Los argentinos son geniales para la psicología. ¿Por qué, Don Chito? Es que ellos tienen muy arraigado ellos desde siempre la cosa psicológica. Las familias argentinas se sientan a comer y dicen, pues mi terapeuta me dijo, o sea, es como una cosa muy normal. Muy normal, entonces allá están muy preparados. Entonces buscar ese tipo de ayuda, porque sí la hay. El chiste es que tengas ganas de hacerlo, ¿verdad, doctor? Luego empieza uno con que está caro, pues ¿dónde voy? El que quiere puede.
Okay. Tengo, de hecho, un segundín. Tengo el teléfono para que todo el mundo apunte. Es 1-800-662-4357. 1-800-662-4357. Y luego lo podemos poner en el website y así. Este es justamente una línea de nacional que es para adicciones, porque también muchas veces están unidas en la parte de salud mental. Y por otro lado, también servicios de salud mental, y les ayudan en español y en inglés. Están 24 horas, 365 días del año, y es confidencial y es para ustedes. ¿Qué le pasó a la Simone Biles en los Juegos Olímpicos? La mejor, la mejor atleta estadounidense, que todo el mundo está esperándola a ver. Ay, sí, es cierto, Don Cheto. No puedo. Se achicó. Entonces, no puedo, y ahí los guachos, no puedo competir, no puedo. Fue por su salud mental. Por su salud mental, porque... la presión. La presión y todo eso. Adelante, Chino. Ok, tengo un audio, doctor, de un radioescucha que quiero que lo escuche porque necesito ayuda. Ahí le va. Hola a todos. Oiga, mira, yo estoy saliendo con una muchacha, ya tenemos como 4 o 5 meses. Y este último mes ella ha estado en una depresión demasiado fuerte. Ella encuentra placer al cortarse, ver salir sangre. Ya van 2 veces en este mes. En la primera vez que pasó se cortó muy feo. Llegué y tuvimos que ir hasta el hospital. La segunda vez, yo llegué a tiempo y no pasó nada. Pero me gustaría saber, yo como novio, como pareja, cómo puedo ayudarla. Porque ella un minuto está bien, un día está bien, el siguiente día está súper deprimida. Dice que no quiere hablar a nadie, que no quiere ver a nadie. Pero cuando estoy enfrente de ella me dice que siente que yo soy su ángel y cosas así. La verdad, pues estoy muy confundido. Y si ya que van a hablar de la salud mental, pues quería saber la opinión del doctor. Saludos. ¡Ay, qué fuerte! De entrada, muchas gracias por abrir tu corazón con nosotros. Lo que voy a decir son cosas genéricas que no son específicas para ningún caso. Es educación general de salud mental. De entrada, recomiendo muchísimo que hables al teléfono que te di, al 1-800-662-4357, porque este no es un tema de 5 minutos, es un tema realmente de un poco más largo para esto y poder realmente ayudarla. La otra cosa es que necesita ayuda profesional. Ya no es de que ya medios chiles o con unas palabritas y ya. Exactamente. También está la línea, y esto va a ser muy importante que también marques, es la línea de prevención de suicidio, la línea de la vida. Es 1-800-273-8255, 1-800-273-8255, porque necesita ayuda urgente. Porque realmente la parte de cortar es una combinación de muchas cosas que pasan con las personas que están ahí. Es una depresión tremenda, es tratar de buscar un poco de atención, amor y otras cosas más que están pasando ahí. Y necesitamos cambiar esa acción de cortarse hacia otra cosa mucho más positiva. Y necesita ayuda urgente. Y toma también, cuídate a ti mismo, porque ver eso y estar metido ahí, que sea su pareja está increíble, que estés ahí está increíble, pero tú tienes que abrirle la puerta y es problema de aquella persona de dar el siguiente paso. Entonces, que no te arrastren en esta parte, está ahí presente, definitivamente es importantísimo, pero también abrir las puertas y también protegerte a ti mismo. Sí, porque te puede arrastrar a mi compa que mandó el mensaje. Ella, tú estás haciendo lo que te toca y lo que te corresponde, pero si no tienes cuidado y si ella no va a terapia y hacerse responsable de esta situación, cualquiera que sea que la hace a ella tener esta conducta, te puede arrastrar a ti a una cosa muy fea. Incluso a llegarte a cuestionar que no eres suficientemente buena pareja como para que ella deje de hacerlo. Ten mucho cuidado. Entonces, no, definitivamente terapia inmediatamente. ASAP. Terapia. Esta muchacha tiene que tomar con un especialista en esto que sucede. Y tengo entendido, doctor, que es más el porcentaje de mujeres que tienen estas conductas autolesivas, sí, que se cortan, es más, la mujer se corta un porcentaje mucho más grande que el hombre.
Y como hombres somos más alcohólicos. Mm-hmm. O sea, tenemos como que cada género tiene su manera de expresar más el sufrimiento y lo que está pasando por dentro. Pero lo importante de todo esto para los que nos están escuchando, si ellos mismos o ellas mismas lo están haciendo, o tienen un ser cercano, sus hijos, su pareja, su mejor amigo, su mejor amiga, que les está pasando, que sepan que el hecho de que estén pensando en este momento y estén abriendo este tema tan difícil, que lo estemos platicando, porque siempre estamos aquí con la idea de ayudar, y ese es un tema difícil, y estamos ahora sí, todos nosotros en la línea estamos ahorita con una energía diferente. Es que es tan importante esto, que cada uno de ustedes puede salvar una vida. Uh-huh. Eso quiero que lo tengan en la mano, que el hecho de preguntar cómo están, ver que algo está pasando y que de repente ya no le gusta el soccer como antes, o ya no está comiendo su comida preferida, o sabes que está comiendo de más, comiendo de menos, ya no se rasura, o simplemente sabes que ya no baila, a ella le fascina bailar y hacer estas cosas, ya no lo hace. Cosas pequeñas pueden realmente hacer las señales de que algo está mal. Entonces, si nosotros tenemos nuestro compadre, comadre, nuestros hijos y algo no está funcionando, díganle, necesitan algo, aquí estoy. Y tal vez los van a mandar por un tubo y ni modo. Pero muchas veces esa conversación cambia algo en ellos y en ellas. Dicen, sí valgo, alguien me está escuchando. Uh-huh. Sí soy importante para alguien. Y puede empezar un camino positivo de la recuperación. Bueno, vamos a regresar con llamadas telefónicas de cualquier tipo de caso, ya que no, aunque no sea de depresión, ansiedad y de cosas psicológicas, cualquier cosa que le quiera preguntar al doctor Ilan Shapiro, al regresar después del corte comercial. Números en cabina, Giselle. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Le vas a poner tu canción, Ferrari, o qué? Sí, échate una rolita, pues, ándale, pues, para que despertar, pues, aquí, hija. Disfrutando de Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, por supuesto, con el doctor Ilan Shapiro para responder todas sus preguntas sobre la salud. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Doctor, justamente tengo yo una pregunta de Elber Luna, que ahorita que estamos hablando de salud mental, dice que quiere saber qué hacer para prevenir la depresión de los niños, porque tiene una hija que sufre depresión ocasionalmente y aunque tiene varios hijos pequeños, pues ella es la que más requiere su atención justamente porque está sufriendo de una depresión. No sabe si es algo genético, es algo que crece o qué hacer para poderla prevenir. Cosas importantes de la prevención, y lo estaba mencionando Don Cheto en un principio, es la parte de asegurarnos que estamos comiendo bien, uh-huh, que estamos yendo al baño, que estamos realmente haciendo todas las partes importantes que nosotros tenemos para cuidarnos. Por ejemplo, si nosotros estamos comiendo pura comida chatarra, estamos subiendo de peso y así, tampoco ayuda la situación. La parte de hacer ejercicio, el hecho de movernos, y no estoy diciendo que corran un maratón, estoy diciendo que realmente nos movamos un poquito más, también ayuda muchísimo. La parte de dormir bien. Si no dormimos bien, no recuperamos toda esa energía y todas esas oportunidades de poder recuperar nuestro sentimiento y todas esas cosas. Entonces también es importantísimo poder hacer eso. Uh-huh. Y por último, sin dudar algo de esto, es realmente darle la oportunidad a nuestro cuerpo de sentir. Muchas veces pasa con el padre de la iglesia, con el compadre, con la comadre, o sea, tener una plática sincera de dónde estamos, y eso también ayuda. Lógicamente, si la familia tuvo muchos problemas de salud mental, muchas veces los niños y los otros familiares también se ven afectados por esto, y es un componente genético y también mucho de lo que vivieron. Se aprende mucho de eso. Ah, sí. Entonces son como las cositas importantes que tenemos que tomar en cuenta. O sea que también eso puede ser hereditario, doctor. Sí, dicen mucho. Hay personas, por ejemplo, que su mamá tiene muchas migrañas. Entonces los niños, hay un componente genético, pero también muy aprendido de cómo comportarnos cuando hay estrés. Mucha gente, por ejemplo, se estresa y le da la migrañona. Uh-huh. O les estresa y le empiezan con diarrea o con vómito y con esas cosas. Entonces vienen otras cosas también importantes para todos.
Ok. Ok. A ver, dice doctor, las pastillas anticonceptivas dan depresión, ya que tengo 5 meses que las empecé a tomar y hace como 3 meses empecé a sentir depresión, no me dan ganas de hacer nada, me da sueño y me dan ganas de llorar. Las pastillas las tomo porque tengo un problema de acné y es lo único que me ha ayudado a controlarlo. Muchas gracias por su pregunta. Sería muy raro, por el momento que nosotros metemos cualquier tipo de medicamento en nuestro cuerpo, puede haber un desbalance y sobre todo con hormonas. Entonces, un par de cosas. Lo más importante es platicar directamente con su médico para ver qué podemos cambiar. Dos, ver qué otros medicamentos, porque hay muchos hormonales que tienen diferentes dosis. Entonces hay que ver qué tipo de dosis puede haber para ver qué se puede hacer. Y muy importante, echar todo esto hacia adelante. Okay. El otro día una radioescucha que prefirió que no dijera su nombre, dice que ella está pensando hacerse un procedimiento quirúrgico, este famoso tummy tuck y transferencia de grasa, pero dice que le da un poquito de miedo hacerse ese procedimiento. Quería saber un poco de los pros y contras de hacerse ese tipo de procedimiento. Hazlo, bebé, déjate. Es lo que le dije, manato, déjate ir. No, déjate. De entrada no es una cirugía fácil y deja cicatriz. Entonces hay una cicatriz justamente entre lo que es la parte genital y la parte del abdomen, que es justamente donde retiran pedazos de piel para poder estirar todo esto y también muchas veces el músculo de abajo y toda la parte de abajo para que realmente esté mucho más firme y mucho más, ahora sí, flat, la parte de la carne. ¿Cuál es el problema? Pues lógicamente pues, la recuperación es lenta y es como si de repente te estiran todo, pues al final al principio sí es muy incómodo y luego ya se va estirando todo. Digo, estéticamente alguien que lo sabe hacer sale, o sea, una persona que lo está haciendo por estética o muchas veces, por ejemplo, la gente que baja muchísimo de peso, se le hace un tummy tuck porque la verdad, o sea, teniendo tantos años de exceso de pielecita, muchas veces eso se siente mucho mejor al verlo todo completamente diferente. Pero hablen con su médico, no es un procedimiento fácil, hay que pensar la parte estética, número uno, y también la parte funcional, porque van a estar fuera de circulación por lo menos 1 o 2 semanitas. Oiga, doc, hay muchas preguntas, las líneas están llenas, pero quisiera que fuéramos con Leticia de Riverside en la número 3. Que tiene un problema con el hígado. Adelante. Buenos días. Leti. Leti, buenos días. Okay. Buenos días. Dice. Ah, no, ahí está. Buenos días. Ahí está. ¿Quién habla? Leticia. ¿Quién habla, Leticia? A ver, hola, Leti. Pregúntale al doctor lo que tienes, bebé. Ah, mira, lo que le estaba preguntando era de que tengo ya más de 2 años con un problema del hígado. Y pues siempre nomás me trae vueltas el doctor, que si rayos X y muchas cosas así, y pues nunca no tengo ningún resultado, nada más dice que esperar y nunca, lo único que me dio una pastilla es para dolor, y fue todo, pero siempre tengo el problema ya por más de 2 años. Señora, muy importante, hay que ver qué tipo de problema del hígado tiene, es lo primero. La segunda es que le voy a decir un secreto y le debo decir a todo el mundo, encontrar un buen doctor no es que sea bueno o malo, o sea, mejor o más especificado, es un doctor que confíe usted en ella o doctora que usted confíe en ella y que hay una buena relación. Entonces, si no hay una buena relación, señora, y se siente ya como se está sintiendo ahorita, por favor, hay que platicar con dónde está eso y moverlo hacia adelante para que tenga una buena relación, porque gracias a Dios habemos muchos doctores. Entonces aproveche y busque, váyanse de shopping. En pocas palabras, si con el doctor que está no le gusta, cámbielo, vámonos. Sí, pues habemos muchos. Y la segunda muy importante es, por favor, vea, porque no me queda claro en general lo que me está platicando usted, que le han dicho un diagnóstico. O sea, puede ser muchas veces cuando se sube, cuando hay grasa extra en el hígado, que puede haber ese problema, puede ser otras cositas más que están por ahí, pero es importantísimo ver cuál es el problema para buscar la respuesta. Ok. Había una pregunta, de hecho, que se colgó, doctor, y no sé si usted la pueda orientar un poquito, era Mayra de Oregon. Decía que llevaba 4 días que no dormía más de 1 hora y que es la primera vez que le pasaba, que tomó desde NyQuil hasta otras cosas y no podía dormir. A ver, doctor, el insomnio, el famoso insomnio.
Ay, Mayra, antes que nada, muchas gracias por llamarnos. Muchas veces podemos dejar de dormir porque hay un imbalance en los químicos del cerebro, no estamos comiendo bien, tenemos problemas para respirar al momento de dormir, o también mucho que nuestra cabeza no deja de dar vueltas. Entonces, hay que ver por dónde viene. Definitivamente ya 3 días ya es importante. Si fuera la primera vez o de vez en cuando, pero dormir 1 hora todas las noches de 8 o 10 horas que tiene que estar durmiendo ya es complicado. No está bien. No, para nada. Entonces hay que primero revisar en general qué es lo que está pasando en el cuarto, no usar pantallas antes de dormir. Le voy a dar todas las cosas genéricas que usted puede hacer en este momento. Uh-huh. Si esto no está funcionando, es muy importante que ahora sí busque ayuda profesional para hacer eso. Oiga, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ilan Shapiro. Gracias. Sus redes sociales, ¿cuáles son, doctor? Don Cheto, como siempre, respondiendo preguntas, y por favor síganme, porque sí es muy importante ahora sí amplificar la salud de todos. Puse ahí un par de videitos de salud mental la semana pasada. Ese arroba dr-shaps, dr-shap, de Pedro S. Estoy ahí en Instagram, Don Cheto, y también en Twitter. Estoy tratando de subir el canal de YouTube. Tengo una gran cantidad de 60 pelados que me están siguiendo, que está increíble. Y también ahí en el Facebook page. Es que sabe cuál es el problema, su apellido. Se pone doctor, póngase doctor papi. Doctor, que baja la va a ver, que va a ver el doctor papi. Uy, de volada. Y de volada, sí, iré hasta con cancioncita, iré. Doctor papi. Ay, me duele ahí también. A ver, Ferrari, ahí, alto. Es, me duele allí, con el dembow. Okay. No, nomás luego. Ay, no, señorita. Es, venga, una más, una vez más. Va. 3, 2, 1. Doctor papi. A 1,000,000 de copias obligado. Doctor papi. Me duele allí también. Allí. Ay, doctor. Allí. Ya, estúpida. Mi Rari, me traumatiza. Con permiso, voy al baño. Vergüenza. Seguimos escuchando a Don Cheto. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Vamos, la Ferrari en los controles. Señores, buenos días en este 3 de febrero. 3 minutos después de la hora. Oiga, que la Ferrari diga la noticia de la marmota o algo. No, hombre, la Ferrari vale, no. Nomás la Ferrari, nomás le sale la puja de derecho allí. Nomás te digo algo. Correcto. Si Ferrari dice la de la marmota, le vamos a entender más que a ti. Oye, ¿ahí dónde te encuentras tú en este momento, queridísimo? ¿Quiere ver? Mire, aquí estoy, mire. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pones tu pantalla estúpida, pero viene que subes fotos? Oye, porque no voy a estar reteniendo el teléfono 6 horas. Todo el día. No tengo computadora. ¿Cuánto más vas a durar allí? Me voy hoy a Guadalajara, Don Cheto, donde mañana iba a trabajar con el fantasma. Desafortunadamente nos canceló por problemas de salud. Anda malo. Nos los pospuso para el lunes, donde también vamos a hacer a Julión. El martes hacemos a los dos carnales, pero el que estén veremos es el fantasma, justamente por el tema de salud. ¿A qué horas te vas? ¿Qué, perdón? ¿A qué horas te vas? Mi vuelo sale a las 11 de aquí, o sea, yo terminando NotiJet, parto sin dolor. Ok, está bien, hijo, qué bueno, que cuídate mucho. Aguas, bueno, hay dos vatos atrás de tu... allá atrás hay dos hombres, ¿quiénes son? No es cierto. ¡No seas celosa! ¡No seas celosa, chino, por favor! Señores, mis compañeros se encuentran desde Ciudad de México, ahí García Solís. Desde Castell, California, el chino, y desde Downey, California, la señorita Giselle Bravo. Yo me encuentro en la bellísima ciudad de Playa Larga, Elvis, Seaward, de Gracias, Bing, yo. 1, 2, 3, and to the Okay. Nos encontramos haciendo Notiche, señores, hoy. Oye, Notiche. No se oyó, Ferrari, no se oyó, hija. Señores,
querían periquear. Les dieron coca adulterada y se murieron 17. No. Ya ven, muchachos. Y no se quieren vacunar, que porque quién sabe qué le echen a la vacuna. Hey. También. Fuerzas Especiales de Estados Unidos matan al líder de ISIS. Les tengo todos los detalles. Además, Estados Unidos se está desarrollando en usar perros robots en la frontera. Le tengo los detalles también. Los deportes con Tito Padilla, con un polémico penal. México le gana a Panamá. Tenemos detalles, hablaremos profundamente de lo que sucedió ayer en la cancha del Azteca y en los espectáculos. Rumores aseguran que Karol G anda con James Rodríguez mientras ella se desaparece los tatuajes que tenía de Anuel. Alicia Machado habla por primera vez de Gerardo Álvarez e Indio, padre de su hija. Tenemos todos los detalles, comenzamos. Esto es Notiche. Qué bueno que ya se los borró. Qué bueno. Se borró los tatuajes de Anuel y anda con James Rodríguez. Imagínense, Anuel anda con la Yailin y esta se agarró un bizcochote del fútbol. Muy bien por mi amiga. Así se debe de mover. Y oye, ¿cómo vamos a saber si anda con James Rodríguez o no? Es muy fácil saber. ¿Qué? ¿Cómo? Si ella se quita el tatuaje y se vuelve a hacer otro tatuaje. Ay, señor. ¿No le entendieron o sí? Sí, lo entendí. Es que James es tartamudo, por eso... Nosotros tenemos al James Rodríguez de la radio. Correcto. Güey. Nosotros tenemos al Pibi Valderrama de la radio, por viejo. Hola. Tú eres el Pibi Valderrama, yo soy el Tino Asprilla. Déjalo en Pelé. Como quiera que sea. Bueno, bienvenidos a Notiche, señores. Esto sucedió en la Argentina. La Argentina. La cárcel. Sí, la noticia como argentino. Claro, che boludo, que en Argentina murieron 17, ¿cómo dicen ellos? Una palabra, bochón, no sé cómo dicen, ahorita me acuerdo, ¿verdad? 17 personas murieron en Buenos Aires por el consumo de cocaína adulterada. 56 se encuentran hospitalizadas en estado grave. Las autoridades señalaron que están enfocadas en la búsqueda de más dosis del vato que anduvo vendiendo el jale para que no vaya a haber más intoxicaciones y muertes. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, dijo el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, al canal de cable de las noticias, ¿no? Si la situación ha escalado, así ha cambiado la naturaleza del tráfico hasta el punto que se vuelve habitual, pero espero no verlo jamás. La policía tiene una hipótesis que la droga fue adulterada intencionalmente para hacer un tipo ajuste de cuentas. O sea, que haz de cuenta que dijeron que un vato ya tenía esa placita y alguien se metió y dijo, ok, está bien. Entonces, se mete tú, alteras la droga para que piensen que el que lo mató fue el otro vato. El que tiene el perico malo es el otro vato. Como quiera que sea, expertos están analizando la coca para determinar las causas de las intoxicaciones, cuáles fueron los químicos ahí que tenía. Pues sí, señores, se habla de que 8 personas compraron droga el martes. Con el correr de las horas, la cifra de víctimas fue aumentando de 8 a 9, 10, 11 y 2, hasta llegar a 17, y otros hospitalizados también en estado grave. Y pues ya el ministro de Salud de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica tras constatar que continúan ingresando a distintos hospitales de un sector de Buenos Aires raza que viene intoxicada con el mismo periqueiris. O sea que estos 17 muertos pueden aumentar, y lo peor de todo, hay raza que todavía tiene un pasecillo por ahí guardado, ¿eh? Que probablemente esté adulterado. Oh. Esos pibes son unos boludos. Oiga, pero ya chabón, así dicen ahí. ¿Chabón? Chabón. Imagínese que llega al hospital y ¿qué le pasó a tu hijo? Nah, estaba dando un pericazo. Sí, no sabía. Ven, muchachos, no saben qué se mete. No sabía uno. Puros miados de rata allí. O qué güey será allí, hombre.
Por eso no, la Giselle, pura marihuanita, ¿sí o no? Por eso, naturalito. Pura marihuana, mira, la Giselle, la Ferrari, pura marihuanita. Ay, bien, marihuanitas que son, ellas. Provecitas, bien, marihuanitas que son. Y es Isaí, ay, ay, ay. ¿El qué, señor? ¿Yo qué? Bien, marihuanito que es. Bien, ay. Bien, ay, poperero que es. Ay, no, ay, poperero. Ay. Bien, Don Cheto. Bueno, adelante, Giselle. Ay, señor, no invente. Ok, vámonos con esto, Cheto, de primero que Rusia, y ahora resulta que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos llevaron a cabo con éxito una misión antiterrorista en el noroeste de Siria el día de ayer por la noche, lo que resultó en la muerte del líder de ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, anunció el presidente Joe Biden el día de hoy. Fue la redada estadounidense más grande en el país desde la operación del 2019 que mató al líder de ISIS, a otro que se llama Abu Bakr al-Baghdadi. Fuentes en este terreno también informaron múltiples muertes, al menos hasta el momento hay 13 personas que murieron en los enfrentamientos que tuvieron lugar durante y después de la redada, incluido desgraciadamente 6 niños y 4 mujeres. Hasta el momento se dice que no hubo bajas estadounidenses, según el Pentágono. Pero el secretario de prensa dijo en un comunicado por la noche que la misión fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos, que controla las operaciones y actividades militares en el Medio Oriente. Así que bueno, esto sucedió anoche, Don Cheto. Pero pues imagínese, muertes de mujeres y niños fue parte de pues esta operación militar estadounidense. ¿Qué va a haber bajas estadounidenses si les avientan el misil desde las uh-huh. alturas, Romy? Exacto. Ya me imagino al chino diciendo esta noticia y murió uno de los títeres a tu tati tu tibiti y ribiti tu tibiti. Pues así casi que soy la Giselona y dijo, ¿qué dijo? Y sí, se oyó como que supo, pero como que se oyó como que según sabía decirlos bien, pero para mí que se los inventó. Sí, murió el de los líderes, Abdugail Asimil Chalilín. O sea, como que, ni era nomás. Era que sí, Ferrari, se oyó como que se los inventó. No, murió uno de los líderes, Abdul Jabal Jabil Chilelón Kabil Pulum Parampa. Así nomás le hace. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Lotería. Está bien. Y el otro, Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Esto fue en dónde? ¿En Irán? ¿En Siria? ¿Dónde fue? Siria. Okay. Al noroeste. Está viendo de alguien de Siria, está diciendo, esa morra está rayándola al aire y nadie se da cuenta. Todo lo que dijo ahí, la mentando. Bueno, así está la cosa, vale. Vamos contigo, chino, al regresar. ¿Qué tenemos, mi querido chino? Así es, señor, se pone más difícil, y es que el gobierno de Estados Unidos va a usar perros robots en su frontera con México. Le tengo los detalles al regresar. ¿Va a usar robots o perros? Perros o robots. En forma de perros. No, ajá, perros robots. ¿Por qué no decir unos perros robots? Así como. ¿Ya? O que va a ser robots en forma de perros. Correcto. Le cuento al regresar. Aire. Estamos de regreso en NotiChat y no sé si sean buenas o malas noticias. Y bueno, yo creo que buenas para Estados Unidos, malas para nosotros los que cruzamos. Y es que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado perros robot. Estos perros robots subirán escaleras, treparán rocas con el objetivo de apoyar a agentes de la oficina de aduanas y protección fronteriza. Dicen que de ser una realidad ya están haciendo pruebas y entrarían en vigor el próximo año. Y es que dicen que el suroeste de Estados Unidos es una región de temperaturas extremas y amenazas no ambientales que pueden crear obstáculos para aquellos que patrullan la frontera. Entonces es muy difícil, es muy amplio y creo que perros robots sería una buena opción. Dice los agentes fronterizos, sería una buena ayuda. La única bronca que yo digo es, si tú te encuentras un perro robot, ni modo que corras, lo vas a querer. Pues ahora sí. Oye, ¿pero tu perrito muerde? Bueno, ¿sabes qué estás hablando? Pues realmente no sé, todavía está en desarrollo. Lo más seguro es que no traiga dientes, va a traer una cámara, va a ver qué hay tas. Sí, pero, o sea, ya van a estar allí patrullando, ¿no? Pues bienvenido ¿cómo se llama? Al 2022. A la modernidad, ¿no? Pues claro. No, pues andan a andar ahí patrullando ellos, los perritos allí nomás humeando.
Pero también dicen que si lo ves como es una buena forma de poder ayudar a la gente inmigrante, que a lo mejor se pierde en el desierto o que están se desmayaron por el clima tan extremo o algo. Al rato pueden... se le monta la raza a uno de esos perros y vámonos. ¡Vámonos! Sí, ahora, pues no, ¿no muerden los perros? No muerden, sí. Son robots. Oh, porque bueno, quién sabe, no sabe uno, un robot allí que muerda al perro ahí, robot. No. El de la Isel, si muerde. Les cuento una historia de la Guerra Mundial. A ver. Bueno, les voy a contar una historia de la Guerra Mundial, ¿va? Una historia real. Hecho. Resulta que en algún momento los ingleses trataron, se les ocurrió la genial idea al ejército inglés de decir, ¿saben qué? ¿Por qué no inventamos unos perros bomba? Uh-huh. Entonces empezaron a entrenar unos perros. Uh-huh. Y les ponían unas mochilas con bombas y los entrenaron a que se metieran abajo de los tanques de guerra. Uh-huh. Para cuando vieran al ejército enemigo, soltaban los perros con los chalecos bomba, se metían abajo de los tanques de guerra y explotaban, matando al perro y explotando el tanque. No manches. ¿Ya? Y todo bien, hijo, y todo muy bien. Entonces llegó un momento donde cuando calaron los perros, estaban los dos ejércitos de frente y dijeron los ingleses, suelten a los perros bomba, bomba. Y los perros empezaron a correr hacia el ejército enemigo y cuando vieron ya los tanques, porque ellos se entrenaron nada más en tanques inflables, cuando ven a los tanques de guerra de los alemanes y empiezan a escuchar el ruido de los motores, el perro los perros se paran, se asustan y se regresan a su lado y se meten bajo los tanques de su ejército y los explotan. Oh, se no le salió el tiro por la culata, pues. Pues sí. ¿Eh? Qué fuerte. Al rato hablaba los narcos ahí de México agarrando de burreros y poniéndole las mochilas a los perros. Véngase por acá para no cargar a nosotros. No, la raza está bien prendida. Es que así somos. No sé si ha visto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los famosos carritos o las... ¿cómo se llaman? Los patín del diablo eléctricos que rentas. Sí. Ahí en Santa Mónica. Scooters. Los scooters. En México los quisieron poner. No, hombre, la raza. Se los roban. Se los empezaron a robar y a revender. No, pero en las bicicletas sí funcionaron, ¿no? No, bueno, no sé, bueno, mejor bicicleta. Sí, bicicletas hay en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara sí hay bicicletas, pero scooters no he visto. Pero los scooters no, empezaron a desarmarlos y a crearlos para... Ya la estaban revendiendo, se vende scooters, hijos. ¿A poco sí? Sí, señor, no, si los mexicanos somos buenos. No, aquí donde quiera ves tirados esos jales. Uh-huh. Bueno, oigan, acabo de subir una foto en Instagram, ya no les quería decir, pero les voy a decir... Ya ando en modo fitness, señores, ya bajé unas libras, quiero que vean mi foto, quiero que me den like, claro, no, Rick. Porras. Estoy empezando una nueva etapa en mi vida y ojalá que se me esté dando un cheto al aire. Ay, señor, foto, y foto. ¿Por qué fue esa foto? ¿Por qué? No. ¿Esas mallas que trae qué? Son mallas de hacer ejercicios ahí. Mira. Son mallas de hacer ejercicios ahí. Dale like y dame porras, hijo. ¿Por qué se le ve una cosita así como...? ¿Qué cosita se le ve, señorita? ¿Cuál cosita? Es el monstruo, dígale, es el monstruo. ¿Cuál cosita? ¿De qué habla? I don't know, es como una... Como una que no sé. Ahí. Como un botón. ¿Cuál botón? Usted fíjese en las libras, qué perdido. No está poniendo. Es el ombligo que lo trae botado. Este es el ombligo que se le cayó. El ombligo. A ver, señores, por favor, denle like y denle mi porras por lo que he bajado de peso. No se fijen en nada más en la foto, por favor. Gracias. ¿De qué te ríes, Ferrari? Es que yo también veo esa cosita, sí. No sé qué. ¿Cuál cosita? A ver, ¿cuál cosita? Es que ¿para qué te pone mañas blancas? Se le nota todo. Me dicen el asesino. Pues no, yo no le veo nada, yo veo que ando perdiendo mucho peso, no sé a qué se refiere. Mira mi cara con actitud de ganador. Dele like a mi foto, métese a Instagram y véala usted y juzgue por usted mismo todo lo que he perdido. Sí, yo vi que perdió demasiado, sí, hey. perdió mucho. Continuamos con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla.
Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Ya voy a quitar la foto, vale. Yo voy a quitar la foto. La gente me anda diciendo bien altas cosas. En vez de que le echen porras uno, ahí andan diciéndole quién sabe qué, vale. Es que le brinca mucho eso. Señor, yo nomás le digo algo. Si hubiera bajado un poquito la bolsita verde, o si hubiera puesto unos leggings de otro color. Sí. Okay. ¿Qué hay de cierto que dicen el tripié de Michoacán? Se ha rumorado, pero no. No, ya vi que no, puro rumor. Tito Padilla, ¿cómo estamos, querido? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, Don Cheto. Oye, eso me hizo recordar mi ombligo botado, Don Cheto. Usted de payaso, usted también, concentrémonos en la selección mexicana, que ganamos ahí a fuerzas, hombre. Una hernia umbilical tiene Don Cheto. Pues, bueno, Don Cheto, el día de ayer, dan lástima, así lo pusieron algunos rotativos, no dan ni miedo, y eso que el HH pedía que la afición hiciera, que no hacen nada en el campo, imagínense. El peor, según muchos, aunque dicen, ay, que tú le tiras mucho al HH, la verdad, alenta el partido, lo hace más lento, más menos atractivo, no sé por qué Eric Gutiérrez no estuvo ahí, la verdad, Don Cheto, Tata Martino, de milagro y de regalo, vamos a ponerlo así, México gana 1-0 el día de ayer, buen cobro del Olímpico Jiménez, pero yo lo he mirado 3-4 repeticiones y sin temor a equivocarme, no era penal. No era penal. Tito Padilla, ayer ahí te va. Esto fue mi impresión del partido de la selección mexicana de ayer. Primero, venga, me di a la tarea de hacer una prueba de ver el partido sin comentarios. Sí, okay. Soy loco, está bien, pero le bajé todo el volumen a cero. Y yo, de hecho, les sugiero mucho que si usted es fanático del fútbol, de verdad fanático, que le gusta ver el fútbol y analizar un poco, bájele, en algunos partidos, bájele a los comentaristas. Y a usted va a ver cosas ahí, ¿no? Ahí te va. Esto fue lo que vi yo con el partido en mute. Lo que quiere decir que no escuché ni un comentario de nadie. Tipo, para no dejarse influenciar. De nadie entiendo. Escuché comentarios, de nadie. Ahí te va. Un México con miedo. Entró miedoso, entró con miedo porque sabía que lo importante que era ganar ese partido. Y un Panamá que jugaba muy holgadamente y parecía por momentos como si fueran el equipo local. El local. Holgadamente. Pobre de fútbol, Panamá. Pobre de fútbol. De hecho, nos regalaron 5 o 6 bolas. Los defensas centrales nos dieron 5 o 6 bolas. Tito Padilla allí al 3/4 de cancha. Nos regalaron varias bolas. ¿Qué se fallaron? Con un Héctor Herrera, que yo siento que es de los tipos de vatos, y quiero equivocarme, y si está escuchando algún familiar de Héctor o algo, disculpen lo que voy a decir, porque lo digo nomás porque Dios me dio hocico y no debería, pero siento que es el tipo de futbolista que le afectan mucho los comentarios, porque lo vi como asustado, como sintiendo la presión del público, la presión de las críticas que ha surgido acá. Yo no me atrevo a decir que es malo y que no debe estar en la selección, porque sería no, es como que la gente diga, ay, Messi, ese, ¿cómo que a Messi le dieron el Balón de Oro? ¿De verdad vas a cuestionar que Messi no se merezca un Balón de Oro? ¿De verdad vas a cuestionar eso en algún momento tú? Bueno, ahí te va, no creo que no se merezca estar en la selección. Hubo unas cosas muy bonitas por momentos en la delantera, en el tridente de arriba, pases de taquito y cosas muy interesantes que dices tú, falta definición. En algún momento yo critiqué a Alexis Vega y ahora quiero yo tragar mis palabras y decir que sí es un prospecto muy bueno para traer la 10 de la selección. Todavía no está para traer la 10 en el sentido del significado de la 10 en una selección, pero ahí va, le falta definición. Alexis Vega, le falta saber qué tirar y pegarle al rectangulito ese que está ahí, ¿no? No fuera de él, adentro de allí. Las vuela muchas y otras las tira muchas sin potencia por buscar la colocación. En fin, no era penal. No era penal, aunque había habido una mano, según yo, dentro del área en algún momento de Panamá, y tampoco fueron al VAR, pero no importa, no era penal. Ahora sí, Tito Padilla.
Una, el penal no era penal porque va de un de su propio compañero, Don Chito. No va a disparo, o sea, no intentó meter la mano de un disparo de un mexicano hacia la portería. Por eso el árbitro da el que no es penal, de que siga la jugada. Lo de Vega, pienso que fue un poco más también, Don Chito, porque fue todo lo contrario de un Vega en la sub-23, en lo que fue el juego con el Jimmy Lozano. Un Vega suelto, un Vega que lo hacía, y el día de ayer lo miré, sí, suelto, pero que sentía un poco más de responsabilidad de darle bolas a Olímpico Jiménez. Lo que sí tiene usted de razones, donde vuela una o dos pelotas, pero pienso que también fue más la presión de ya estar jugando con el Olímpico, con Irving. Por cierto, Irving Lozano anoche salió lesionado, una luxación del hombro derecho, fue lo que se dijo después de que salió de ese golpe, de ese hombro a hombro, según muchos dicen. Pero la selección, Don Cheto, muy pocos se habla, muy pocos. Diría yo casi, le voy a tirar que a ninguno se salva. Arteaga, qué jugador, Don Cheto, nos demostró que no es nomás un prospecto, ya es un muchacho que era el que iba, que hacía gambetas, que llegaba con balón dominado hasta fondo, que tiraba centros, dos centros, que el Olímpico por poco, que le faltaron milésimas de... De hecho, yo estuve viendo mucho a Arteaga y de hecho fallaba muy pocos pases, de uno o dos falló en todo el partido. Sabe cuándo tocar la bola, no se aboraza, que es lo que nos pasa mucho con los laterales, que son muy aborazados. Gallardo es un tipo muy, muy aborazado. Exactamente. Agarra el balón y agacha la cabeza y como los burros hasta el otro día. Adentro, vámonos. Sí, es verdad. Resultado, Don Cheto, Costa Rica le ganó 1-0 a Jamaica. Estados Unidos contundente 3-0 le gana a Honduras. El Salvador pierde 2-0 en casa ante Canadá. Y el día de ayer, pues también México gana 1-0. ¿Cómo queda la tabla? Bueno, pues Canadá ya. Yo quería que si dijera, pues, no lo ponen realmente, pero ya estaría clasificado con 25 unidades. Estados Unidos y México, segundo y tercer lugar respectivamente, con 21 unidades. Y Panamá en repechaje con 17 unidades. A uno está Costa Rica con 16. Veremos, esto va a ser una carrera de 3 partidos que hace falta, que se va a poner color de hormiga, Don Cheto, ¿eh? ¿Qué le parece? No, Mestito, pues Costa Rica muy bien. Ya por momentos estuvo ya, ahora sí que estuvo en la lona. Oyes. Sí. Uruguay estaba en la lona y anda también peleando ahí vacío en Uruguay. Don Cheto, y usted mismo lo dijo, palabras, y usted lo va a poner, que cuiden a Uruguay, ya está en cuarto lugar con 22 unidades, Don Cheto, a 3 de Ecuador, ya clasificado Argentina con 35 y con 39 también, por valga la redundancia, digo, Brasil 39 puntos, pero Uruguay, de estar en la lona, como usted lo dice, ya está delante de Perú, está adelante por un punto y a 3 unidades de Ecuador, que está en tercer lugar. Así de que pierden, ahí vienen poco a poquito, nuevo con el señor Alonso, como nuevo director técnico. Ahí va, yo pienso que se va a rejuvenecer, nuevas ideas que le dan la oportunidad. Ojalá le den la misma oportunidad a Jimmy Lozano. Me voy a quedar con un comentario en el tweet, en el Instagram. Debemos recordar que el Tata Martino está entrenando a mexicanos. O sea, señores, no es tanto culpa del Tata Martino, sino también de lo que le pone ese uruguayo extra llamado producto de gallina, Don Cheto, la verdad. Tito, fíjate que tenemos un partido crucial contra Estados Unidos, crucial por varias cosas. Primero, por los puntos, y segundo, por lo que representaría. Si de verdad la selección se quiere reivindicar con su afición, porque ahí te va la situación. Y ayer le decía a mi amigo Marco, que le mando un saludo a mi amigo Marcos allá de Texas, el Don Tameme, ¿cómo son Don Tameme? Le mando un saludo a Marco y me decía en un comentario, no, que la selección, no, Panamá, no, la selección no trae nada. Y le dije, no, lo más preocupante es que Panamá no trae nada y no le estamos haciendo nada. Déjate tú que no traemos nada nosotros, que estamos contra una selección que no traía nada, que nos regalaba muchas bolas, que nomás estaba, que tenía el camión parqueado en la calle y que nomás estaba jugando a un descuelgue, y aún así no le hicimos nada. Muchas dudas de los muchachos, y ahí te va lo más feo. Como está la selección, se vio en las gradas. El Azteca, si hubiera juntó más gente, juntaba más gente un perro muerto que ayer que
que un partido gente, de la selección mexicana en una ciudad con 20 millones de habitantes, Tito. Con 20 millones. Junto sí, más gente yo en mi remoto. Junta más gente el chino regalando playeras de la estación. ¿Verdad? Junta más gente Don Cheto en la casa de madera, en la casa de cerámica, de California, que la selección muchas mexicana más, yeah. Muchas más. La verdad, sí, Don Cheto. Y eso que le bajaron a los precios de los boletos, ¿eh? Para que se llenara mínimo un 20 o 25% más del Estadio Azteca. Pero no llenaron ni, ya lo dijo usted, ni nada más usted pues, allá en el norte de California. Ya para terminar, Don Cheto, rápido, los charros quedaron fuera con el de lo que es la Serie del Caribe, los dominó República Dominicana y, bueno, pues pasará a la final contra Colombia, así como está escuchando. República Dominicana contra Colombia, la final de la Serie del Caribe. Esto todo en los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todo en espacio, Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me espuno, me desaparezco, quien digo, fuga, deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, rumores aseguran que Karol G anda con James Rodríguez, mientras ella se desaparece los tatuajes que tenía de Anuel. Alicia Machado habla por primera vez de Gerardo Álvarez, el indio, padre de su hija, le cuento los detalles. Al regresar. Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Señores, estamos en vivo con esto que son los espectáculos con Saif García Solís. Mucho de qué hablar, Saifín. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco. ¿Cómo está el cachetón favorito con ese botoncito caído del ombligo que acaba de subir su foto? ¿Cómo está? Muy bien, fíjate, ahí ando bien, hijo, dentro de todo ando muy bien. ¿Qué onda? ¿Con cuál empezamos de todas las notas que traes hoy? Lo primero que quiero comentar es esa fotografía que acaba de subir usted, porque mucha gente está comentándola y está hablando de sí de su pérdida de peso, pero también de su pérdida de vergüenza, porque con unos leggings blancos, señor. Se le transparenta todo, viejo. Bueno, yo fíjate que yo lo que quería era que vieran que ahí le ando echando ganas, ¿vale? Pero ustedes están viendo otra cosa, juzgas que no fueran. Todas esas mujeres que comentaron en mi foto de sobre cierta situación, cierta altura de mi cuerpo, son unas juzgas. Ay, yo no soy juzga. Sí, eres juzga. Señor, yo nomás le digo que se debería de vestir un poquito más masculino a la hora de hacer ejercicio. Señor, estoy haciendo ejercicio, acabo de salir del 24 Hour Gym. Ay, no sé, señor. I don't know. Oiga, quiero iniciar comentando que el día de ayer el fantasma subió una fotografía como de esas manitas rezando y mucha gente ha rumorado acerca de su estado de salud. Voy a comentarlo así porque yo sé que usted es uno de sus grandes amigos. Yo creo que la persona que más quiere el fantasma dentro del equipo de que tengo talento es Don Cheto. Tiene una excelente relación con usted y quisiera que usted comentara lo que me acaba de platicar. Bueno, yo allí que andaba balón y le dije, ¿qué viejo, cómo anda? Me dijo, aquí caidón, viejo, pero firme. Le dije, oh, pues a mí también me dio. Y usted con más razón se la pellizca. Me dijo, no, sí ando balón, pero ahí andamos echándole ganas, viejo. O sea que a mí me contestó que andaba balón, pero deja agarrar. Me dijo, le dije, anda caidón, ok. Y me dijo, afirmativo, pero ahí la llevamos, amigo, en la batalla. Así dijo. Andamos, dices, esperemos que se ponga bien el fantasma. Que, dices tú que sí puede andar más malo. No, lo único que quiero comentar, porque le digo que nosotros íbamos a grabar con él el viernes, nos lo pasaron para el lunes y todavía no nos avisan si se va a hacer o no, o se va a definitivamente cancelar debidamente a su estado de salud, pero esperemos que se ponga bien el Fanta y que pueda recuperarse y además regresar a los escenarios que tanto le encantan a él, porque sí, varias fechas se las pasó a los dos carnales y otras fechas las pospuso. Ah, ok. Pues entonces vamos a ver qué sucede. Oiga, voy a comenzar con esta noticia y es que al parecer Karol G, Don Cheto, pues no, ya no sufre ni se acongoja por el hecho de que le pusieron el cuerno con Yailin, la más viral, y el hecho de que Anuel, su ex, haya publicado a finales de la semana pasada que se borró ya los tatuajes, uno de su cara en la espalda y otro en la mano que decía Carolina.
porque fue muy criticado, Don Cheto, cuando le estaba entregando el anillo de compromiso a Yailin. La más viral, o las imágenes que subieron, en la mano que entregó el anillo decía el nombre de Carolina. Es el nombre de Karol G. Entonces, ay, obviamente, como mucha gente le criticó eso, él inmediatamente, ni tardo ni perezoso, fue a quitarse los tatuajes. Ella ayer ya subió imágenes de que todos los tatuajes que compartía con el nombre de Anuel o que hicieran referencia a él, se fueron de su cuerpo y se los quitaron oficialmente a partir de ayer. Le había hecho como, Lupillo ahí. Sí, un lupillazo ahí. Oye, hijo, a ver, o sea que él ya le dio, Manuel, ya le dio a la más viral... anillo. Anillo de compromiso. Ya, sí. Ya le dio. ¿Ves? Los hombres siempre regando el tepache. Ya sé. No podemos estar, no pueden estar solos un rato. ¿Tú crees que a mí Carmela me deja? Yo voy a andar luego enganchándome en cualquier... No, señor. Sí. No, señorita. Luego. Los hombres son así, Don Cheto. En cuanto tienen oportunidad... ¿Tú me consideras un vato normal a mí? No. No, yo estoy loco. Yeah, that's true. Yo no voy, si a mí me deja Carmela, no voy a andar atorándome en cualquier gancho luego. No, yo no voy a tomar mi tiempo, una semana, semana y media, para sopesar bien las cosas. Bueno, oiga, para sanar. Pero yo también vi ayer que la más viral se puso un tatuaje, ¿no? La cara de... ¿Para qué se tatúan las caras de los nombres? Sí, en un brazo. Sí, se ve bien corrientita, perdón. Pero sí. Yo lo único que digo es que, a ver, pónganse cosas que van a poder ser... Ahora sí que utilizar con cualquier pareja, porque nadie sabe cuánto va a durar con esa persona. Pues como, sí, vale. Ah, sí, como que no sea tan obvio de tener sí, el... Sí, yo se lo digo por experiencia propia, pero por otro lado, no hablando de mí, Don Cheto, se rumora que Karol G, su nuevo amor es James Rodríguez. Desde el año pasado se rumoró en varios momentos porque traían el mismo tinte de piel, de pelo, perdón, porque se veían en el mismo lugar, subían fotografías, aunque no juntos, en la misma locación, el mismo día. Entonces eso levantó muchos rumores de que Karol y James andaban juntos. Obviamente, a partir de que ya se hizo tan, tan viral el hecho de que ya anda Anuel con alguien más, pues yo creo que Karol está lista para decirle al mundo si está otra vez o no enamorada. Pero y los rumores cada vez son más fuertes de que James Rodríguez es quien conquistó su corazón, ¿cómo ve? Pero James, anda, ¿está soltero? Según yo, ¿estaba casado, no? No. No, señor. Tenía una relación, digamos, no sé si amistosa o personal, con Shannon de Lima, que era la ex de Marc Anthony, con quien también se rumoró que ella fue la que le prestó los óvulos para su hijo. Pero no se sabe si eran pareja o si realmente nada más eran amigos. Pregunta para Giselle, ¿tú le emprestarías para que él pudiera ser padre? ¿Qué le emprestarías? Ah, yo le prestaría todo. Todo le prestaría a James Rodríguez. Sí. Yarda, mi carro, todo. Mi celular, lo que quiera le presto. Todo. Dinero. Ok. Pues está bien, hombre. Hay que andar noviando desde siempre. Pues una onda de que siempre se ha dado desde que cuando David Beckham anduvo noviando con la Spice Girl y se casaron, era El país, que son muy clavados los ingleses en ese aspecto, son muy fanáticos, cuando son fanáticos, ya son fanáticos, se clavaron tanto porque era la relación perfecta, porque era todos los niños con qué soñaban ser, con David Beckham, y todas las jovencitas que soñaban ser, entonces era como que, wow. El suceso. Sí, de ahí para el Real se vino esa onda de... Oiga, de regreso le cuento lo de Alicia Machado, que está bueno. Fíjate que está bueno eso, porque... No, ya no, sí, gracias. Ya queremos saber, Chino. Últimamente a ti te traigo un pollo guardado. ¿Qué andas criticando tatuajes feos si tú estás un refuerzo en el brazo? Minutos después de la hora, una hora después, una hora exacta, bueno, no exacta, ¿por qué dije exacta? Si no estamos en exactas. No, señor, no. Una hora más de programa en este 3 de febrero. Lo saluda a su amigo con el cariño de siempre, Don Cheto. Síganme en Instagram como Don Cheto, denle like ahí la foto que puse allí, muy sugestiva. El Chino se encuentra en su casa, Giselle se encuentra en su casa, Saí se encuentra en la casa del Chino. Bueno, así estamos todos nosotros. No, aquí no está en mi casa, no, señor, no, haga chismes, no. Ok, pues señores, siempre se ha hablado de que ha mantenido muy en secreto el padre de su niña,
la señorita amiga de aquí del programa, ex Miss Universo, venezolana, Alicia Machado. Bueno, se decía que el papá era una persona que perteneció a algún grupo delictivo de nombre el Indio. Ella no hablaba mucho de este tema, pero a parecer ya dio algunas declaracioncillas. Ahí tiene todos los detalles. Don Cheto, después del libro de Emma y las mujeres del narco que sacara la periodista Anabel Hernández, donde justamente dedica varias letras a hablar de la relación que Alicia Machado tuvo con Gerardo Álvarez, el Indio, el día de ayer, en su visita a Despierta América, la señora Alicia Machado quiso hablar del tema, habló, lo hizo como pocas veces, no fue muy larga, o sea, fue escueta, pero sí habló del padre de su hija, y esto fue lo que dijo, vamos a escucharla. Mi hija recientemente estuvo, voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija. Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas 2-3 semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo. Y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y con una fortaleza de decirme amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo. Y me dijo algo muy increíble. Y ella me abrazó y me dijo, yo sé, mamá, todo lo que tú has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía. Y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro. Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Y para mí no ha sido fácil protegerla. He tenido que protegerla como una leona y lo voy a seguir haciendo. Así que para las personas que intentan seguir tratando de dañarnos o de dañarlo a él por ese lado, les va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir. Entonces se habló. Esta historia de amor y esta hija, que tengo maravillosa. Sí está admitiendo. Dio a entender que sí estaba tras las rejas, pues el amigo. Sí, ¿no? Claro. Claro, don Cheto, por supuesto, ella nunca ha negado que Gerardo Álvarez, el Indio, es el padre de su hija. Y bueno, pues él está preso y pues dice que ama a su hija y está al pendiente de ella. Y al parecer, como ya lo dio a entender Alicia Machado en su entrevista ayer, tienen comunicación y tanto la niña ama a su papá como su papá ama a su hija y están en comunicación constante, sabiendo de la vida uno del otro, a pesar de que no se pueden ver. Fíjate. Oigan, ¿qué, señor? No, nada. ¿Qué iba a decir? No, iba a proponer un tema, pero ahorita ya no tenemos chance. ¿Qué quiere proponer? No, porque ahorita, ¿con qué vamos a ir? ¿Con la abogada? Ah, la abogada, sí, cierto. Abogada, mejor ya más rápido proponemos. Hablar de los etses, De los etses. De los etses. Let's do it. Sí, los etses. O sea, tú, ok, una persona que ya pasó por tu vida, pero no se vale hijos, ¿ok? Hijos no se vale. Entonces, okay, pero tú guardas algo de tu ex, pero obviamente los hijos no están en el tema, ¿ok? Tú todavía guardas algo de tu ex, de alguien que pasó tu vida. Tú, Giselle, tantos anillos que te han dado de compromiso. Ah, sí, tengo 2 anillos. ¿A poco sí? Oiga, pero válgame los 2. ¿Y luego por qué no te amarratis, bufona? ¿Eh? ¿Por qué no te amarratis? Ay, no. Qué flojera. Te verás, te verás amarrado. Ferrari, ¿a ti alguna vez te han dado un anillo algún ex? Sí, uno de chupón, de chuponcito. Un ripo. Uno de chupón. A ella no le dan, pero ¿qué tal ella lo ha dado? Cállate. Ay, chino, ¿por qué sales con tu nacada? Tú nunca te andas, digo, Giselle, tú, digo, Ferrari, tú no, ya estoy como los papás de mi hija. Tú, chino, tú estás tu Ferrari, hombre. ¿Nunca te han dado a ti un anillo de compromiso a alguien? Ay, no, señor. Ay, más que sea un vidrio, güey. Un vidrio ahí de lodo ahí con un pedacito de vidrio ahí. Creo que fue mi culpa porque una vez me quisieron dar like a promise ring y yo les dije, I don't want no promise ring, I want the real thing if you're gonna... ¡Hala! ¿Cuál es el promise ring? ¿No era esos? A la Ferrari le dieron uno en la high school de los que según cambiaba de color según tu humor. Ese fue el máximo que le Es que el promise ring, o sea, el anillo de promesa es cuando ya estás en la relación seria, pero en lugar de darte un anillo es como que okay, ya vamos rumbo a eso. Ajá. Okay. Y no la aceptó ella indigna. Dijo, ella yo quiero indigna. La real. No. Y esta la real que quería. Y bolas que la largan. Sí. Que la largan. Yo ya estoy lista para algo formal, algo más. Y bolas. Quiero algo en serio. Ahí. Te puedo hacer una pregunta que va a sonar feo, pero no es feo porque lo hago con mucho respeto. Échale, en la comunidad gay se dan anillos, ¿saben o no? Sí, de hecho yo tengo uno de mi ex. ¿Eh?
Las anilladas nos dicen. ¿Sí? Oye, pues yo pura anillada. Mira, y los únicos dos casados nunca hemos dado anillo y el chico. Nunca. A mí me dieron un anillo Bulgari carísimo, que todavía lo guardo, que es de oro blanco, con obsidiana Bulgari. Y está padrísimo. Bulgari. Bulgari. ¿Qué hay de cierto que te lo dieron porque eres muy Bulgari en la cama? También, seguramente es una de las razones, señor. Seguramente sí. De seguro que. Pero además, no, ¿existe esa marca Bulgari? Sí. ¿Sí? Es B-B-L-G-A-R-I. Bulgari. Bulgari. Oh. Ahora, ¿tendrían que regresarlo si no se casaron o no? No. ¿Qué? No. 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 Yo, si yo fuera vato. Y diera un anillo a de compromiso. ¿A no, Saí, a ti no, hijo. Bueno, está bien, ¿qué tiene? Si yo fuera novio de Saí o de Giselle y les diera un anillo a compromiso, yo no me veo diciendo, regrésamelo. Ahora, si me lo pidieran de regreso, sí lo doy. O sea, y así ¿qué? Como que te quédatelo. O sea, pero si no me lo piden, pues ¿por qué? Ahí te va. Yo tengo un concepto. Ahorita no vamos a indagar en el tema. Después vamos a hablar del tema. Pero ahí te va. Yo creo que mucho dice de ti si lo pides. Pero también mucho dice de la mujer si no lo ofrece a regresarlo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sorry. ¿Por qué? Sí. Porque también es como si tú no lo pides, si tú lo pides, ¿qué piensas tú del vato? Mendigo. Agarrado y que esto y lo otro. Eso. Pero si también tú no te ofreces a decir, hey, el anillo que me diste, lo de regreso, como ya la relación se acabó, esto y lo otro. A lo mejor yo sí siento que un poco también... Una, que el vato no debe de pedirlo, pero a lo mejor la morra sí debería de ofrecer a regresarlo. No, si no me lo pide, no se lo voy a dar. Ah, ¿no? Mírala. ¿Para qué? No, pues tiene dos. Esta, ¿cómo se llama el de malo de los Avengers? Thanos. La Thanos de Jalisco. Esta quiere andar como Thanos. Va por los 7 anillos, lleva 2. Me faltan 5, ahí verán. Sí, sin los nombres de la Giselle. Esta va, ya tiene un guantaleti. Los tengo en una cajita y guardados. Ahí tiene el guantelete y ya los va poniendo. Y va por 7. Queremos rebasar. Queremos rebasar a la J-Lo, Don Cheto. ¿Qué? Ya tiene el guanteletti, la Thanos de Guadalajara, le dicen. Va por los 7 anillos del poder. Vámonos, regresamos con la... Señor, con la... Dime. Nada más quiero preguntar, al rato, no va a ser ahorita regresando porque va a ser hasta el rato la encuesta, pero la pregunta es, ¿la encuesta se va a limitar a cosas materiales o puede ser también algo que te dejó como gustos musicales o me enseñó a cocinar? No, sí, nomás menos hijos. O sea, no puedes decir, ay, el recuerdo que me dejó mi ex fue, Mis dos bendiciones. Eso no se vale. Porque es muy obvio, pues, ¿no? Pero sí, gustos musicales. Por ejemplo, tú puedes decir, tuve un novio que me dejó el amor por la ópera. ¿Cuándo? Y ahí es donde nosotros criticamos a ella en ópera. Claro. Vámonos. Vámonos. Un permiso. Bueno, regresamos con la abogada de migración. Sí, estamos con la abogada. Después de la abogada ya entramos ya de lleno. Viene Lupe y luego de Lupe viene la encuesta. O tiene Lupillo Rivera, tiene canción. Sí. Traemos un cochinero. No, desorganizado todo. Yo traigo todo. Un cochinero porque no sé qué pasa, pero mi productor sí sabe qué va a pasar. Sí, señor. Entonces, yo creo que entonces, así, para no salir mentiras, próxima hora va a ser lo de los sexys, ¿ok? Exacto. Ahorita regresamos con la abogada de inmigración. ¿Números en cabina? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire. Señores, Armando Gando acá. Está ¿cómo bien, estamos, viejo? Familia? 26 después de la hora le damos la bienvenida a la abogada de inmigración Nancy Guarderas esta mañana de la Liga Defensora. Buenos días, abogada Nancy Guarderas. ¡Wow! ¿Qué tal, Don Cheto? No puedo hablar tan rápido en español, pero no, ¿qué yo tal? Soy rápido para todo, abogada. Soy rápido para todo. Y cuando digo para todo es... ¡Para todo! ¿Cómo estamos, abogada? Muy bien. Ahora que estamos hablando aquí juntos, pero también para ayudar a nuestra comunidad.
Sí, abogada. Oye, abogada, pues queremos invitar a la people in the house. Give us a call. You wanna call. You have a question for the lawyer. Come on, colas. Colas, dijo aquel. No, Don Cheto, call us. ¿Cómo dijo? Colas. Call us. El número de cabina. Giselle, the phone number for the people, everybody calling colas. Of course, call us al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Abogada, cuéntenos, ¿hay algunas noticias que nos pueda instruir el día de hoy? Pues hoy les voy a dar otro tip porque ya entramos en febrero, ¿verdad? Es el mes de amor, el día de San Valentín ya llega y yo creo que podemos pensar en un regalito tan bonito este año y ese es regalar el estatus legal en este país. Entonces recuérdense, si su amor está fuera de los Estados Unidos, recuérdense que existen las visas de prometidos, la K-1 se llama la visa. Y también, si esa prometida o prometido tiene hijos menores, existe la K-2 para que no vayan a vivir en diferentes países, se pueden traer sus hijos también. Y número dos, también les quiero mencionar las peticiones para nuestros miembros de la familia. El día de amistad y amor es no solamente para los novios, los queridos, los esposos, pero también para nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, hagan esa petición. Si ustedes son residentes o ciudadanos, empiecen esas peticiones para sus familiares. El tiempo de procesamiento es tan largo ahora en estos momentos que se tienen que poner en fila para que un día puedan llegar a arreglar su estatus. Pero ahí lo tienen. El Día de Amor y Amistad. Y también aquí en la Liga Defensora vamos a tener otra cita en honor de Saint Valentine's Day. Se pueden ganar dinerito. Vayan al sitio de web laligadefensora.com para todas las oportunidades de entrar en esta rifa. Ok. Don Cheto, ¿le puedo comenzar con una pregunta que me enviaron en redes sociales? Le preguntan a la abogada. Dice, abogada, quiero saber si califico para la visa U. En el trabajo estuvo así. Asaltaron a mi hijo a punta de cuchillo saliendo de la high school. Se persiguió a los dos rateros entre vecinos y policía y sí los agarraron con las cosas y también se hizo reporte. ¿Pero qué debo de hacer ahora? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias. Claro, lo más importante, lo que quiero saber con el hijo, si el hijo necesita el beneficio migratorio o simplemente la mamá o el papá de ese niño. Más joven que está el hijo, donde necesitaba el apoyo de los padres pueden aplicar para esa visa U debido a ese crimen que le ocurrió al hijo, ¿ok? Pero el hijo también necesita el estatus, recuérdense, él puede someter su aplicación, incluir a los padres, incluso incluir a los hermanitos también. Entonces, el próximo paso es que tenemos que lograr el reporte, analizar la cooperación, quién cooperó, el hijo o los padres, y después seguir a pedir la certificación y últimamente a someter la visa U con inmigración. Pero eso es lo importante, y el crimen sí. Dice que su hijo es legal, pero me imagino que todavía no tiene la edad para arreglarlos, entonces está preguntando para él y su esposa. Sí, entonces sí, los padres pueden entrar mientras que ellos cooperaron también en reportar este crimen, si arrestaron a las personas, que los padres apoyaron al hijo ir a testificar contra las personas que hicieron el mal o por lo menos ir a esas entrevistas con la policía. Entonces sí, los padres se pueden beneficiar. Ay, qué bueno. Bien, abogada. Sí. Let's go to the phone lines, everybody calling right now, that's who. Vamos a... ¿Qué pasó, Vale? Les ¿qué dijo? That's good. Everybody, Colin Renan, let's go. That's good. That's good. Let's go. That's good. No, that's good. ¿Qué es eso? Está bien, qué bueno. Oh, that's good. Yeah, that's good. Oh, yeah. That's good, everybody, people calling for the people. Oh, yeah. You're so cute. Okay, I don't want to be cute. I want to be professional. You see? Okay, ¿de qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes? Nada, ¿de qué te ríes? No me puedo estar serio con usted. Vamos con Manuel. Let's go to Manuel, number four, number line, number one, the line one. Manuel, ¿cómo estamos, Manuel? ¿Qué dice, Don Cheto? Buenos días. Abogada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Vale, te escucha la abogada, a.k.a. Ahí ando. Sí, mire, adelante. Mire, yo estoy, estamos en trámite de arreglar por parte de mi trabajo.
Lo que pasa es que me llegó el permiso, pero por 2 años. Entonces mi duda era de que es el I-512. No sé. Pero mi pregunta era que si podía salir yo para México con él o no. Oh, okay. La I-512 normalmente es lo que se llama el Advance Parole, okay. Advance Parole, sí, pero por favor no vaya a salir sin que un abogado revise actualmente la tarjetita. Muchas personas piden el permiso de trabajo y junto piden el permiso para poder salir. Entonces, sí, si dice que el permiso tiene como las palabritas abajo, dice serves as I-512, la I-512 Advance Parole, entonces sí, para eso es, pero por favor no vaya a salir más de 90 días. Y otra vez, quiero que un abogado revise su tarjetita, pero eso es lo que quiere decir, sí, Advance Parole, permiso para salir. Ok, el advance parol, un parol en advance, en adelantado. Uh-huh. Abogada, let's go, tu nombre, tú, de Tacoma, uh-huh. De Tacoma, Jorge, ¿cómo estamos, amigo? Jorge, ¿cómo estamos, hijo? Hello, buenos días a todos por ahí. Hello, everybody, good morning to you too. ¿What's the question for the abogada? Mi pregunta es, yo estaba casado con una residente, aplicamos, me llegó el perdón y ya estaba solo esperando la visa para la salida para Juárez, a la entrevista, uh-huh. Pero las cosas uh-huh. no funcionaron, entonces nos separamos, ya voy a hacer un año que nos separamos, estoy pagando el child support, ya no creo uh-huh. que se arreglen las cosas, ¿hay alguna otra manera de poder arreglar yo? Ay, vamos a decir, bajo esta petición de tu esposa residente, si ella no está dispuesta y ya no va a funcionar la relación, el único otro modo que yo miro es, pues obviamente si has sido víctima de crimen, la visa U, ¿verdad? Y no tienes que salir a una cita consular, todo se hace aquí dentro de los Estados Unidos. Y número dos, si hubo violencia doméstica en este matrimonio, puedes arreglar bajo el programa de VAWA. El programa de VAWA, conocido por sus siglas en inglés, es para víctimas de violencia doméstica en las manos de un ciudadano o residente permanente. Y tuvieron que haber tenido una relación, vamos a decir, como un esposo o el padre es abusador o los hijos mayores de 21 años. Entonces hay oportunidad y ahí tampoco tienes que salir a una cita consular. Todo se hace aquí mismo en los Estados Unidos. Eso es lo único que pienso, pero obviamente una consulta para analizar si hay otras formas, otros modos, pero no basado en esa conexión con tu esposa si ya no está el matrimonio. Ok, vamos contigo, Chino. ¿Qué te mandó la gente allí en el Instagram, Higín? Dice, abogada, me llegó la forma I-797. Dice, fui a las huellas, pero no sé qué sigue de ahí. Me está pidiendo mi hijo que es ciudadano. Ah, ok. Pues todo depende, ok. Si también sometieron la aplicación de residencia aquí mismo en los Estados Unidos. La I-797 simplemente le ponen a todos los recibos y notificaciones de inmigración. Entonces, esto no necesariamente me dice nada, pero suena como que es un recibo, ya fue a sus huellas. Entonces, es esperar la aprobación de esa petición familiar. Si sometieron el registro también para la residencia, entonces es simplemente esperar su turno para ir a la entrevista. Ok. Más llamadas telefónicas. Ya no voy a hablar inglés, vale, porque esta gente envidiosa, como no saben ellos, nomás están criticando uno. Sí, sorry. Let's go to line number 4. María, have one question about the son in the army, and she wants to know si le puede arreglar. ¿Qué dijo? He wants to know si he could fix it. Let's go. Marraya. María en inglés dice como morraya, pero con A. Marraya. Marraya. Let's go. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, María? Tenía una pregunta. Quería saber si todavía existe la ley de parole in place. Uh-huh. Parole in place. Sí. Sí, parole in place es conocido PIP como sus siglas, es cuando tenemos familiares en las Fuerzas Armadas. ¿Tú tienes un hijo en las Fuerzas Armadas, María? Sí, tengo un hijo. Perfecto, entonces sí, él te puede,
enseñándole a inmigración que tú tienes un hijo que está en las Fuerzas Armadas, te va a dar como una entrada legal y un permiso de trabajo, este parole in place. Ya teniendo la aprobación, puedes arreglar tu residencia aquí mismo en los Estados Unidos sin tener que pedir perdón, sin tener que salir a una cita consular. Entonces hay un beneficio grandísimo y no importa si él no tiene la edad de 21 años todavía, se puede iniciar este proceso y así mientras tanto, cuando ya cumpla los 21 años, si no los ha cumplido, en ese punto aplicas para la residencia. Pero sí, tienes una oportunidad muy grande, aprovecha este proceso que tenemos en estos momentos. Okay, okay. Entonces tiene un hijo en las Fuerzas Armadas. Fíjate, allí mi encarnación, allí pudo haberme arreglado. Y una vez llegó bien emocionado de la high school. Uh-huh. Una cuando estaba en la high school, pues, hace 20 años, era, llegó, sí. Oh, que fueron los de la el Army, que estuve allí hablando, uh-huh, con él y Betty. Pero luego estaba lo de la guerra del Golfo y dije, ay, no, mi papá, Cheyenne, 3 y te regal. Ay, don Cheto. No, lo va a agarrar este, ¿cómo se llamaba? El este de allá, este, el de la guerra del Golfo. No, no. ¿Cuál? ¿Osama Bin Laden? No, 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 mi amor. La guerra del Golfo. Este, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Ah, Saddam Hussein, sí, sí. Saddam Hussein, claro. Y si te agarras a Saddam Hussein allá y cae a ti. Hussein es Hussein. Con bueno, H. Pues Saddam Hussein. Y luego, a ver, pues tú, Hussein, tú, ¿qué? Puedo hacer una, de hecho me lo enviaron a mi email, esto lo pregunta Abel, dice, yo fui víctima de una notaria pública al llenar la petición para arreglar papeles de inmigración y por sus errores me negaron el perdón. Yo vine aquí mi primera vez en el 95 y salí en el 99 y después regresé otra vez en el 2000. Desde entonces estoy aquí. Hace poco un abogado mandó pedir mis follas y resulta que estoy limpio y no encontraron récord. Ya he hablado con otros abogados y ninguno ha podido hacer nada. ¿Podría la abogada ayudarme con esto? Estoy casado, de hecho, con una ciudadana americana. Okay, el problema aquí, Abel, y la razón es que esa salida, cuando saliste en 99, ya habías estado aquí sin estatus migratorio por más de un año, ¿verdad? Porque entró en 95. Entonces, exacto. Y cuando reentró en el 2001, si entró de forma indocumentado, él tiene el castigo permanente. Entonces, tiene que permanecer fuera de los Estados Unidos 10 años completos antes de pedir un perdón por medio de la esposa. Entonces, no se puede arreglar por medio de la esposa. Pero, otra vez, siempre lo digo porque a veces si has sido víctima de un crimen, entonces hay posibilidades de arreglar bajo la visa U. Y este castigo permanente no importa. Y cuando él me dice que una notaria lo defraudó y causó problemas, a veces, ¿ok? Tal vez hay algo ahí por medio de la visa U, pero son detalles muy, muy especiales y fuera de lo normal. Por eso es importante revisar todo con un abogado. Entonces, con mucho gusto, una consulta, por favor, Abel. Abogada, muchas gracias. Hablando de consulta, la consulta es gratis con la Liga Defensora. Please remind us, quiere decir recuerden los remindas. Uh-huh. Remindas de phone numbers. De nice, ok. I will remind everybody del número de teléfono 800-333-3676. 800-333-3676. Las consultas completamente gratis. Ya lo oyó, la Liga Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, para que le llamen si tienen alguna pregunta a la Liga Defensora, 1-800-333-3676. Don Cheto, ¿cómo se dice Liga Defensora en inglés? Defenderly, 1-800-333-3377. Oh, yeah, oh, yeah. Perrón. Perrón su inglés, viejo. 3-6-7-5. ¿Cómo es? 3-3-3. ¿Cómo? 8-3-3-3. Oh, okay. Yeah. No, pues si era, como quiera que sea. Oiga, señores, es jueves. Gracias, abogada Nancy. La queremos mucho. Gracias a la Liga Defensora. Señores, es jueves de estreno. Lupillo Rivera estrena La Tóxica aquí con nosotros al regresar. ¡Woo!
buenos días. Qué bonito empezar la hora con un gran amigo de hace mucho tiempo, que aparte anda estrenando canción y toda la cosa. Lupe Rivera. El moreño. Pero el parque no perdía. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenos días a toda la gente, a todos los escuchas de Don Cheto. Pues aquí estamos, compa, aquí, saludándolos a todos ustedes ahora sí que desde la casa. Fíjese que estamos igual, pues todos andamos, ahorita nos tienen encerrados, hombre. No nos dejan que nos desbalaguemos, pero bueno, la cosa es de que el artista tiene que seguir produciendo sus cosas a pesar de los pesares, y empezando el año con un tema que ya desde el título ya como que nos imaginamos de qué va. La famosa palabra tóxica, mi Lupe Rivera. Es que ahorita está de moda toda la toxicidad de la gente, de la tóxica. Pues ahora sí que las mujeres ya se tomaron muy en serio el papel de ser tóxicas. Ya no, ya tratas de hacerlas sonreír, y hasta para sonreír se hacen tóxicas. No las entendemos. Todas las mujeres. Sí, hombre. A ver, hemos hablado muchas veces aquí sobre lo tóxico que puede ser una persona, porque la toxicidad puede ser hombres y mujeres. También los hombres podemos ser muy tóxicos, obviamente. Pero a ver, bueno, ¿tú qué consideras dos cosas que tiene una mujer tóxica? Que la hace tóxica. Dos. Mira, el hombre puede ser tóxico, pero siempre puede ser con razón, ¿verdad? Pero la mujer, si le tienes todo en la casa, si le cocinas, si le limpias, si haces todo, la mujer se aburre y busca la manera como estar peleando y discutiendo. Aún así. No entiendo. El otro día estaba hablando con mi hija, que estaba discutiendo con su vato. Le digo, mija, le dije yo, todo tienes, el vato tiene a todo dar, el vato no tiene nada. Le digo, siempre está en casa, no pistea, siempre está contigo. Y sigue todavía peleando, le digo, o sea, no la muele. No lo pedirá. Yo a veces estoy en la casa viendo la televisión y como que mi esposa dice, está muy a gusto, déjase el agua de pedo. Y va a pelear. Así pasa, y yo no entiendo por qué tienen que hacer así pues la mayoría de las mujeres. Ajá. Hay muchas mujeres que, no sé, aquí tenemos una, hay que preguntarle a él. ¡Ay, no! ¿Qué onda? ¿Un hombre tóxico qué tiene, Giselle? Dime dos cosas de un hombre tóxico. Un hombre tóxico, obviamente, pues celoso. Celoso y medio manipulador, ¿no? Se podría decir. Ahora, bueno, es que nosotras las mujeres buscamos su bien, Lupino. Bueno, mira, a veces confunden eso con que somos tóxicas, pues. Bueno, mira. El hombre tiene que ser celoso. Ajá. Porque para él su mujer es la mujer más bella. Ajá. Sí. O sea, uno tiene que cuidar lo que es de lo que su es rancho, de uno. Pues. La mujer dice uno, oye, esta mujer es mía. Y aquel vato se le quedó viendo, qué rollo, ¿no? ¿Qué onda? O sea, pero tú eres de esos, Lupe, por ejemplo, que de que se le quede un güey viendo, como tú mencionas, a tu chava, a mi tocaya, por cierto. Sí, brinca, así como que, ¿qué le ves? Bueno, ya si el vato se le queda viendo dos, tres veces, sí, dice uno, ey, qué pedo, güey. Ya, o sea, muy insistente, pues. A mí una vez un vato. Sí, pero pues mi mujer es bella y hay que, pues hay que presumir. La van a ver. Es el costo, pero, de andar, pues, con una mujer guapa. Una vez a mí un vato me... Ya se las conté aquí en el radio, pero se las cuento a usted. Toxiquísimo. Iba yo a recoger a mi esposa. Mi esposa me dice, ay, llévame al arroz, ¿no? Uh-huh. Entonces, curiosamente, aquí donde vivo yo, hay un centro comercial donde hay una Walmart, un arroz, una Old Navy, una Marshall, así hay. Y ahí la dejé. Y cuando fui por ella... Iba yo y me paré porque iba saliendo una familia de la Old Navy, y la mujer era un mujerón, pero unas caderas, unas cosas. Entonces yo me paro para que pasen ellos. Entonces va la señora, el hijo y atrás el esposo. Y pues yo me paro y pues obviamente la veo pasar, era enfrente de mi astrobar. El vato como que ve que yo la estoy viendo, porque la tengo que ver, pues tengo que estar viendo hacia enfrente, y se para enfrente de la astrobán y se me queda viendo como, ya te vi que la estás viendo, güey. Yo, lo cachó. Pues, ¿qué quieres que haga, hijo? Pues está pasando enfrente de mí, pues ¿qué quieres que haga? No puedes andar por la vida de tóxico teniendo, bueno, un mujerón y esperar que nadie la vea. Es que, Don Cheto, hay veces, hay mujeres que la verdad tienen... Es lo que siempre he explicado yo a mis amigos y a otras mujeres, ¿no? Hay unas mujeres que tienen unas pompas bien grandes,
que uno no las ve, las pompas lo ven a uno. Ella, claro. Ella lo está viendo. A uno lo chivean. Imán, son como imán. A uno lo chivean y pues hasta uno se voltea de lo chiveado así de ay. Me está viendo. Y las mujeres se enojan, pero también si pasa un vato bien amarrado acá, bien cuadrado y así exagerado. Ay, qué fuerte está. Ay, mira, entonces, así la mujer se da, ay. Y todas las mujeres dicen, ay, a mí no me gustan los hombres así. Así se la llegan. No me gustan los hombres con bolas. Por todos lados. Pero sí los ven, pues. Sí los voltean a ver, dicen, ya nomás ese, ¿qué comerá o qué no? Alguien que no comerá. Yo por eso a Carmela, cuando se le queda viendo a un guapo, le digo, está bien, hija, víralo. Tú vas a hambre y ya al rato cena lo que hay en la casa. Hey, tu realidad. Bueno, entonces la canción de Tóxica, ¿de qué va? ¿De eso, de esas cosas, Lupe? La canción La Tóxica se la dedicamos a todas las mujeres que pues son tóxicas, ¿no? Que se enojan por todo, que porque va uno al juego. Ahorita está el Super Bowl y ya ahorita empiezan las mujeres a planear cómo van a ser tóxicas ese día. Uh-huh. Muchas mujeres empiezan a planear de que, ay, que voy a invitar a la comadre para ponernos. Y empiezan a pistear más temprano que uno para tener la excusa, ¿verdad? Entonces, se trata de todo eso, de todas las reporteras tóxicas, las suegras, mi mamá y mis tías, dice ahí la canción. Mis exes, todas las mencioné ayer, todas las tóxicas. ¡Anda! Recorrió todas. Oye, Lupillo, ¿y de quién es esta canción? ¿Es tuya o de quién es la autoría? Esta la compusimos, la verdad, una vez en un juego allá en Culiacán, en un juego de los tomateros, allá en el estadio, se me ocurrió la idea y esa noche la compusimos. Y es una canción que tuvimos que componer porque fue una experiencia que vivimos. Entonces, de primera mano dice que vivimos, cuenta el chido, hija. Fíjate, hasta Eva dice la canción que Eva fue tóxica. Entonces imagínate hasta dónde viene la onda de la toxicidad, ¿no? Hasta Eva fue tóxica, sí. Pues ya desde siempre, le puedo contar un secreto así que nadie sabe, Lupe Rivera. A ver. Le voy a contar un secreto bíblico. Usted cuando, de seguro que usted cuando anda queriendo comer, que traigan a ir a un restaurante, usted siempre le dice a Chucky, ¿qué onda, Chucky? ¿Dónde quieres comer, verdad? A Gisela, a la Giselona, ¿verdad? Le dice, ¿dónde quieres comer? Y ella siempre contesta, ¿dónde tú quieras? O no sé, nunca sabe dónde quiere comer. ¿Sabe por qué las mujeres no pueden decidir dónde comer? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque la única vez que decidieron qué comer, la regaron. Fue cuando fueron por la manzana. Fue la única vez que ellas decidieron dónde comer y la regaron. Entonces ya en ellas está el... Es que si yo decido, la voy a regar. La otra vez ya me di en turismo. Yo decidí comerme la manzana. Así va la toxicidad, yo creo. Oye, López, qué gusto saludarte, que empieces el año con canciones nuevas, con dentro de todas las cosas que se han hablado, que esto y lo otro, que no te preocupes, tú sabes que no es mi estilo y no te voy a preguntar nada de eso. Estoy aquí hablando contigo de tu obra, de tu disco y respeto mucho esa parte del artista. Vamos a presentar entonces el tema, ¿qué te parece? No, pues a ustedes, ya ven, ahí está la rola ahí para que la gente la juzgue y para que los compas la dediquen el día 14 de febrero. Vamos a dedicar esa canción para todas las enamoradas el 14 de febrero. Ya me vi que me llegue serenata con esa canción, Lupillo. Señores, esto se llama La Tóxica, lo nuevo de Lupi Rivera, que cuando salen en las plataformas, ¿ya está o mañana sale? Está en todas las plataformas, ya la gente la puede escuchar y ahora sí que dedicársela a la mujer, a la novia, a la cajera, a la que tengan ahí. A la que sea. Oye, Lupillo, ¿te salió tóxica la nueva o no? La nueva. Pues, es que pues todas, como te digo, todas las mujeres son tóxicas, pues todas. Es todas. Parte de nuestro gen, Lupillo, así que atente que todas. La Chernobyl, le dicen. La Chernobyl. No, la tuya, Lupi, yo digo a Giselle, no creo, a Giselle la mía, no a Giselle la tuya, La Chernobyl. La Giselle de aquí. A Giselle ya le van a decir Chernobyl. Chernobyl. Así de tóxica. Que señores, estamos en jueves de estreno. Lupillo Rivera tiene canción nueva, se llama La Tóxica. Y ya suena aquí en Don Cheto al aire y en todas las plataformas. Algo que dice, ¿cómo no? Más o menos así. Yeah. Al aire.
Es que, ¿qué guardas de tu ex? ¿Qué todavía conservas de esa relación pasada? Que no sean hijos, ¿ok? Mira, curiosamente tengo dos mordidas de nalga. ¿Cómo? Sí, una muchacha dice que ella le mordió la nalga al ex. Y que tiene todavía una pequeña cicatriz de la mordida. Y hay otro vato. No manches. Que me perdió aquí en la lectura. Que también dice que su novia era muy maniacona y le mordió una nalga. Muy maniacona. Así dijo él, que era muy maniacona. Pues yo qué quería. Don Cheto, yo guardo un baby doll de mi ex. Una vez lo saqué y se lo di a mi actual pareja y le dije, te lo compré a ver cómo se te ve. Ay, ay, ay. Este vato. No. Ok, esta está muy buena, ¿eh? A ver. Bueno, voy a ir a las llamadas telefónicas porque luego, ¿verdad? Como que era. Vamos con el de Víctor de Atlanta. Ay, a ver. Sí, Víctor, qué lindo. ¿Cómo estamos, Víctor? Don Cheto. La actriz. Víctor. Don Cheto, saludos. Víctor. Víctor. Ahí está, Víctor. Ahí lo escuchamos, amigo Víctor. ¿Qué guardas de tu ex? Las fotografías de ella y las tengo en la televisión. Las fotos de ella. A ver, pero fotos está ya. O sea, no es en paños menores, ¿verdad? No, claro que no, don Cheto. No. Esa es privacidad. Pero tú tienes pareja actual. Tenía, por eso me separé, por las fotos que tenía de ella. Porque no querías tú dejar de tenerlas allí al pie de ahí viéndolas. Ni las quiero dejar porque esa mujer yo la amo. No, pues. No, pero pues es que. Primero te aplaudo que las tengas allí, pero por otro lado te adelanto que no va a haber morra que te va a aguantar que las tengas allí. Exacto. O sea, y más. Mira, what were you thinking? Te voy a decir una cosa. No estoy tratando de arreglar tu vida. No debería, Víctor, pero ahí te va. Si ella hubiera sido tu esposa y se hubiera muerto, se hubiera fallecido, una morra le duda mucho. Se le hace muy difícil dejar que su marido tenga fotos de la difunta, que fue su esposa primero que ella. Ahora tú, que fue nomás tu novia, ¿cuándo, güey, te va a dejarme? Ahora al revés, ¿a poco tú quisieras que ella tuviera las fotos de sus exes ahí en la tele? Exacto. No, pues no. Vamos con Juan de Osnar. Amigo Juan de Osnar, ¿cómo estamos, amigo Juan de Osnar? Juanón. Juan. Don Cheto. Pues que pues, vale, ¿qué guardas de tu ex? De mis exes guardo las fotos y poemas de que les daba a ellas, copias. Ah, ¿fotos de qué tipo de fotos? No más, fotos de cuando estoy junto con ellas o de partes donde íbamos a lugares. ¿Y ella le escribía poemas o tú a ella? Yo a ellas. Ah, y tiene la copia. Qué romántico. Oye, pero por ejemplo, ¿dónde los escondes para que no los vean o qué? En una caja de cartón debajo de mi cama. Con un lock. ¿Con un qué? ¿Con un safe lock? Calzoncito, con un candadito. Ay, pero eso se ve más evidente. O sea, si yo le veo a mi vato una caja con candado, digo, trae algo ahí. O sea, no, pero es que él es poeta. Él tiene ahí un mechón de su pelo y unas cartas con unos poemas. That's creepy. Contemplando la tarde, me acordé de ti. De la montaña que cae, que el sol cae como tu cabellera sobre mi almohada. Puras de esas, pues. Ay, yo sí le diría, ¿para quién son estos poemas? No, porque tú eres bien tóxica, pues. Yo sí. Chernobyl. Sí. No me digas, Chernobyl, porque ya me están diciendo así. Chernobyl. María de Montebello. ¿Cómo estamos, María de Montebello? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Hola, buenos días, María. A ver, ¿qué día me invita a caminar yo y usted por el mall de Montebello de la mano? Mientras la llevo al Panda Express. Ven acá, vamos al Fuco a echarnos un bandito Express. ¡Al Fuco! Oye, María, ¿qué guardas de tu ex? Chiquilla. ¿Qué guardas de tus ex? Pues mire, yo tengo dos. Son dos anillos de compromiso. Igual que la Giselle. Uno de uno y uno de otro. ¡Ay, amiga! Oye, ¿y nunca te los pidieron como que regrésalo? Uno me lo pidió, pero no se lo regresé al güey.
Es lo que yo es lo que digo. O sea, si te lo hubiera pedido, amiga, ¿sí se lo regresas o no se lo regresas? No, mira, uno sí me lo pidió, pero no se lo regresé porque él me regaló, aparte de eso, unos teléfonos para mis hijos. Entonces me dio coraje que me pidiera los teléfonos de mis hijos. Entonces sí, cuando él me dijo, oh, quiero que me regreses las cosas, los teléfonos y el anillo, le dije, okay, le dije, pues no te voy a regresar nada, ni el anillo ni los teléfonos. Ande con changue, bien. ¿Cuál, David? Tú muy bien, amiga. Bien. Mira, Giselle, ya no, hombre, esta es la bien sí. Tóxica. Dice, don Cheto, no sé si valga lo mío, Aimé, nos dice Aimé, yo guardo la residencia. Pues sí. Ah, esta ganó. Todos queremos papeles, todos queremos ese tipo de recuerdo. Don Cheto, ¿cómo está ahorita que la Ferrari dijo, don Roberto Yeguerly? Yo lo que guardo de mi ex es la cuenta que tengo ahí, ya que compró bien muchas cosas y como lo compró a mi nombre, el que tengo que pagar y ya ni estoy con ella desde hace mucho soy yo, todavía sigo dando pagos con el amigo Juan Carlos. O sea, lo dejó embarcado ahí con dejó embarcadísimo cuentas. Ahí, vale, como quiera que sea. Don Cheto, a mí me regaló una cruz de Caravaca, mi esposa sabe y no me dice nada que la tire, porque como es una cruz católica y somos católicos, pues no me dice que la tire. Pero ya. Ok, está bien. Dice aquí también, una ex me regaló una virgen y yo todavía la tengo, le hice un altar en la casa y la tengo junto a más santitos y mi vieja no sabe que es de una ex. Oh, ay, ¿ves cómo están saliendo todos los secretos, vale? Ok, pero también se vale que nos digan el gusto por algo. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo alguna vez anduve con una francesa que me dejó en mí el gusto por los museos y el arte. ¿Ya? Obviamente no soy yo, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien. Dice Don Cheto, yo leía libros con mi ex de Paulo Coelho, que era nuestro escritor favorito. Ok. Y unos discos de Alejandro Fernández. Todavía conservo los discos y los libros. Dice Leti Gutiérrez. Oh, no, you're so cute. Aquí una comadre dice, no digas mi nombre, pero yo guardo una rosa que está cubierta en oro. Oh, como la Ferrari. Estilo de Ferrari. Oh, esta está bien aferrarizada. Esta está buena. Si no diga mi nombre, Don Cheto, pero yo tengo guardadas fotos de todos los hombres que han sido mis ex. Ay, ¿en serio? ¿Guardando qué? Yo borro las fotos, Don Cheto. ¿Fotos? No, pues que tú eres toxiquísima. Ay, no. Sí, ¿yo para qué lo quiero en mi celular? No, pues está igual que acá, que Carlos. Dice, yo tuve una novia que guardaba fotos de todos sus exes. Un día platicando, me estaba hablando de algo de su ex y me dice, es más, espérame, déjate enseño. Y sacó una cajita llena de fotos de diferentes hombres. Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que si alguien te pregunta y quiere ver cómo se ve, pues ya existen las redes sociales, pero ¿para qué guardar fotos de ellos o ellas? Yo tengo las cartas de mi primer amor de secundaria. Es de las mías. Fíjate que yo también soy bien romántico, Ali. Yo soy bien romántico. Yo una vez tuve una novia que andaba yo re bien con ella, ¿vale? Ella vivía en otro rancho. Pues y por entonces eso. Yo le pedí una yegua a mi tío. Le pedí una yegua a la muñeca, mi tío. Mi tío Pancho tenía una yegua que se llamaba la muñeca. Entonces yo iba en la yegua a vela. Y andábamos bien, hombre. ¿Enamorados? Vale, yo canti, hasta el otro rancho. Allá me tenía que brincar un puente, tenía que pasar el panteón, parcela, estaba re lejos el perro rancho. Y llegaba yo, pero todo valía la pena porque la amaba. Entonces llegaba yo a verla allí en la yegua, en la muñeca, ahí a mi tío, y ya platicaba con ella unos ratillillos, nomás le daban unos ratillillos. Llegaba como a las 7:00. Y para las 8:30 ya la metía a su papá, un señor prietote así. Ya métete. Sí salía y con una vocesota de troca. Ya métete. Así. Una vocesota de troca. Y ya me regresaba yo. Vinía canti por el camino. Pues un día, vale, no voy yo a platicar con ella. Y que sale la hermana. No, ayer se la llevaron. ¿Cómo que se la llevaron? ¿Cómo? Me dijo, sí, pues sí, muchachos. Ayer se fue, cuida. ¿Cómo que se fue Juida? Se fue Juida con uno de la Plaza de Limón, un otro rancho, güey, allí. ¡Ay! Y, se fue Juida. Como que después de platicar. No, porque yo iba cada tercer día, iba un día sí, un día no. O sea, el que les dieron no. Me dieron vajilla. Viejo. Entonces llego y la hermana chiquilla me dice que ya se había ido con Juida con uno de la Plaza de Limón, que había llegado del norte.
Ah, esos norteños, los cómo norteños. Le han hecho mal a los ranchos, ¿vale? ¿Cómo le han hecho mal a los norteños? Bueno, y pero yo la amé y me acuerdo que ese día me vine yo cabalgando la yegua de mi tío con... Llorando. ¿Y saben qué guardo de ella? ¿Qué, señor? ¿Qué guarda de ella? Guarda. Yo guardo de ella. ¿Qué, señor? Mucho rencor. Mucho rencor, Juan, porque se fue con el de la Plaza de Limón. No tú. Don Cheto. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Señores, nos vamos hasta el Terry, noticias del Terry con la bella Ingrid Lasper. ¿Cómo estamos, mi querida Ingrid? Mi querido Don Cheto, muy buenos días. Feliz viernes para toda la gente que nos está escuchando. En Don Cheto al aire, y bueno, vamos a iniciar la conversación con una pregunta para mi querido Don Cheto. Si le pudieran recordar con un holiday, con un día festivo y con una canción, ¿qué holiday le gustaría que fuera dedicado a usted o con lo que lo recordaran? ¿Y con qué canción? Yo el 14 de febrero con la de Sigue Siendo Tú, porque siempre he sido un tonto romántico. ¡Ay, qué bonito! ¿A qué va la pregunta, mi querida Ingrid? Sigue siendo tú. Ay, luego se la voy a cantar así al oído. ¿Por qué lo pregunta? Pues porque resulta que el día de ayer, que fue acá un holiday de la Candelaria en México, pues fue recordado con el jefe de jefes, nada más y nada menos que Lasca, el fundador de los Zetas. Esto en Pachuca, en su tierra natal, en donde, bueno, es considerado, como en muchos otros casos con capos que hacen cosas por su comunidad, pues como un héroe. Generalmente hay un día, que es el 7 de octubre, en donde se le recuerda, se le hace una misa en una de las iglesias que mandó a construir y ponen coronas de flores con el nombre de él y con su apellido, sin embargo, y su foto. Pero el día de ayer quitaron esto para poner familia Lascano Lascano, igual con flores. ¿Y por qué? Porque resulta que ahora fue la familia, pues, la que patrocinó, por decirlo de alguna manera, la fiestota. Llegaron los tamales, cruzaron la patrulla, llevaron juegos mecánicos, comida, bebida, música. Y bueno, aunque esta vez no fue la Jerez, que era la favorita de Alaska, bueno, pues fueron otros músicos locales a ambientar esta verbena. Verbena. Y bueno, pues había gente ahí, que sobre todo gente mayor, que sigue con esta duda, de porque dicen, él hasta mandó a hacer el panteón, pero nunca vimos el cuerpo, que no sabemos si siga vivo o no esté vivo. Entonces, pues, si, por si las dudas, está vivo, queremos que vea cómo lo recordamos, porque él nos ayudó a pavimentar las calles, nos ayudó a los chicos que veían más amoladillos, también hizo el inmueble religioso, hizo escuelas. Entonces, bueno, pues nosotros, para nosotros, lo vemos con grandeza y gratitud, es lo que dice la gente. Después de la Candelaria, no olvidan a la... El día... Oye, Ingrid, él es de un ranchito que se llama El Progreso, ¿no? Es de un ranchito, efectivamente, que está en... bueno, esto está en Pachuca, Don Cheto, donde le estoy yo diciendo, en este lugar, que pues es de donde se unió a la milicia. No, no es cierto, es que sí, perdón, Ingrid, él murió en El Progreso, Coahuila, pero sí, él nació en Apán, por ahí en Apán, Hidalgo, en algún lugar de allá de Pachuca, de su lado. Cerca de allá Pachuca, nació, por es allá. Correcto, Don Cheto, donde se encuentra esta iglesia, que es la de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que no es la que está en Jalisco, ¿verdad? Pero este lugar es una colonia que se llama El Tezontle, y les decía yo, está en Pachuca. Está en Pachuca. Pues hay gente, obviamente, que sigue negando la posibilidad de que haya muerto, ¿no? Sabemos que siempre también este tipo de mitos, pues, se dan mucho alrededor, así es que, pues, don Heriberto, pues, condecorado y recordado en la fecha de la Candelaria. Y bueno, fíjese, pues, nomás. De los jefes de jefes, Don Cheto, que como ustedes bien recordarán, dice que pues el nombre y la fotografía pues nunca lo vamos a mirar en papeles. Pues esto ya no se le va a poder aplicar a uno de los hoy capos más buscados, porque la DEA reveló finalmente la identidad del Mallito Flaco,
no se sabía cómo se veía este criminal. Y bueno, pues Ismael Zambada Siqueiro, el mallito flaco, así es como es conocido, pues ya tiene un rostro identificable porque la DEA lo reveló. Y bueno, pues Don Cheto, algo que siempre llama la atención, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, pues hay una o dos fotografías a lo mucho que se infiltran, pero hay veces que no tenemos idea cómo luce una persona. En este caso era lo que sucedía. Y bueno, pues este hombre que desde los 23 años se inició con el tráfico de metanfetaminas desde Asia y que bueno, pues muchos consideran que sigue siendo la mano derecha de Ismael Zambada. Y bueno, pues él está el día de hoy buscado por la DEA como uno de los criminales pues más peligrosos, porque aparte es algo que ya trascendió a nivel internacional, porque pues hay investigaciones no solamente en Estados Unidos y en diferentes ciudades de Estados Unidos como Chicago, Nueva York, San Francisco, Texas, Pensilvania, claro, Minnesota, Kentucky, más bien estados, sino también en otros países como Canadá, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Filipinas, Gran Bretaña. Y bueno, si usted lo conoce después de ver la foto, pues bueno, creo que hay una buena recompensa. No sé si se la vaya a jugar o no delatando, pero bueno, el punto es que hoy ya sabemos cómo luce el mallito flaco, con sus cachetitos, con su bigotito, con su barbita cerrada, como un rollo muy sinaloense, Cheto, muy de Culiacán. No, hombre, pues, entonces sí está ahí trabajando allí, hijo. Sí, pues es que sus otros carnales pues están presos, el Mayito Gordo, Serafín, y pues Vicente ya lo sacaron y sabrá dónde andan, pero sí, pues todo indica que sí, él está trabajando ahí con el señor de sombrero blanco. Un abrazo, Ingrid Lasper, nos escuchamos mañana en las noticias desde el Terry. Ingrid Bajo Lasper, síguenos en sus redes sociales, Ingrid Bajo Lasper, Ingrid Bajo Lasper todos los días desde el Terry, por lo que es. Cheto al aire. Don Chetito. ¿Qué pasó, Isel? ¿Qué querís? Ay, ¿por qué me habla tan golpeado? Oh, tienes razón. Perdóname, si no te hablé muy golpeado. Sí. ¿Cómo estás, hija? Ya nos vamos. Ya, ¿verdad? Nos tenemos que ir, Don Chetito. Why are you looking so beautiful today? You working? No, trabajo mañana. Mañana me toca hasta la tarde. ¿Dónde vas? ¿Que va a estar producida? Voy con mi quiropráctico. A ver. O sea, te maquillas y te pones sexy para ir a ver al quiropráctico. Fuera que me acomode los huesitos. Te van a tronar los huesitos y no va a ser el quiropráctico. Oye, pero tú andas mala de lo de la cintura o algo. ¿Vas en pants? ¿Vas tú floja? Sí, voy con pantaloncito. Va súper producidísima. Don Cheto, es que qué tal si conozco al amor de mi vida ahí con el quiropráctico. Tiene razón, uno nunca sabe, por eso yo siempre digo, siempre hay que sonreír. Nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Ya ves. Tú no, chino, tú no sonrías porque tú, Vali, vas a enamorar, pero yeguas. Un día que andes en un rancho, sonríe y las yeguas van a empezar a alborotarse y las yeguas. Ferrari, ¿tú por qué nunca te produces, hija? Ay, señor. ¿No ves que alguien se puede enamorar de mí? Correcto. Prodúcete, peínese. Este fin de semana. Esas greñas, píntiselas de un color uniforme. Trae como cuatro colores allí. Negro, güero, caoba, cerilla. Cafecito. El verdoso. Verde, una dijo con las greñas, según ella, qué color, quién sabe qué, y yo las miraba verde y lama. Bueno, ahí nos vemos mañana, muchachos. Chino, ¿algunas últimas palabras que tengas que decir? Digo, en el programa de hoy. Ay, señor, ya lo están matando. No, despedida, oiga. Ay, hasta mi corazoncito empezó a latir maravilloso. ¿Cómo? Nada, señor, que tengan un excelente jueves y mañana seguimos. Mañana viernes. Dice. Hoy me voy a chutar una serie o algo, Chito, a ver qué puedo recomendar, porque mañana es viernes peliculero, okay, para que se pongan las pilas. Tú, Ferrari, ¿algunas palabras que quieras decir? Que mañana vengo bien producida, a ver si... Ay, ¿para qué, güey, si no vamos a cabina? No, yo mañana vuelvo a cabina. A ver conmigo. Mañana vuelvo yo a cabina, señor, ya me hice... ¡Oh, ya hice la prueba! Ya. Eso, yo como, viejo. Yo salí como el chino. ¿Cómo? Negativo. ¡Qué bueno! Nos vemos mañana, familia, los quiero bien mucho, para que pase feliz día. ¡Ayunco! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.